You feel it? Let's do this. Clear to engage. Go! ¡Los pantalones para nada! ¡Pah! ¡Amo! ¡No! 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 ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo a mí. Bueno, ok. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Sportmaníacos, el programita de los deportes en donde nosotros ya, es decir, que venimos ya de antemano de ser personas muy violentas, ¿vale? Así que vamos a intentar en el día de hoy ser personas menos violentas. ¿Os parece bien? No, no prometo nada. Joder, ya estamos. Ya como dijo un filósofo, que te mete una hostia, que te mete una hostia. Ya le hemos liado, ya le hemos liado. De verdad, yo soy una persona... Gente, ¿vosotros creéis que yo soy una persona pacífica? A ver. Tienes un clip en cuanto a dar tortazos, sí. En cuanto a no discutir y mantenerte tal, ni de puta coña. A ver. Yo tengo mi opinión, ¿eh? Yo me meto en el saco también, ¿eh? Lo digo por si alguien empieza, ¿y tú qué? Yo tengo mi opinión, la verdad. Les diré a mis netos que estos eran el Mr. Bombas y el Caranchoa. Bueno, yo, opinión personal, soy no violento de forma involuntaria, ¿vale? Dicho de decirlo. Bueno, a ver. Tira la ilegalidad, pero normalmente cansa. Normalmente la violencia cansa. Ahora, un zumito y unas patatitas está bastante mejor. Así que desde aquí, no a la violencia, ¿vale? Ya está. Otra vez haciendo apología de consumir patatas y zumitos, en fin. Justo. Pido perdón. Los ya malo, están otra vez los influencers haciendo, ¿cómo se dice? Publicidad para que nos pongamos gordos. Bueno, pido perdón, ya está. Nos llaman gordos. Ya está, es que esto no puede ser. Gordo a mí. Ya está. Este fin de semana no he ejercido la violencia sobre nadie. Está bastante tranquilo, la verdad. De hecho, estoy jugando un rato en el ring. ¿Has ejercido la violencia? Sí, la has ejercido. Afirmando que Rogue es peor que los equipos del sábado. Sí, sí. He vuelto a repasar a Rogue en el día de hoy para traer correctamente mis argumentos. Y lo hablamos de eso después. Si os parece bien, y si no os parece bien, me da igual, porque lo vamos a hablar después. Pero yo sigo pensando bien. Que G2 está por encima de Rogue. Sí, sí. Lo considero. Yo absolutamente nadie. A día de hoy lo considero, la verdad. Pero vamos a hablar con otra gente. Quentin, ¿tú qué tal estás? Hola, bien. Siguiendo con esta idea, después del buen fin de semana de LEC y Corea que nos hemos tirado, NEA no lo he visto. Hay que decir que me resulta cómico, como dices lo de Rogue, cuando a la gente se olvida que G2 acabó cuarto en temporada regular. Pero debe ser que Misfits es gratis, Rogue es peor que ellos y por supuesto Fnatic es el mejor equipo del mundo. Bien. Pero Jaime Mellado, seguramente. Y eso que ni le he preguntado. Discúlpame ya. Que me coma el bait, pero ¿desde cuándo es tan relevante la fase regular y sobre todo en un equipo como Rogue? Desde que hasta ahora han jugado una serie y han sido el equipo más consistente en toda la temporada, con diferencia. Pero eso le ha pasado a Rogue bastantes veces. Correcto. ¿Cuántos splits lleva siendo primero? ¿Tres? Tres. ¿O... el de 2020 de verano, 2021 en verano y 2022 en primavera. Uh-huh. 2021 primavera fue G2 el primero, creo. Correcto, claro, yo he dicho 2021 verano. Y para mí siempre les ha pasado lo mismo, han llegado arriba y se han comido una mierda. Y yo tengo un análisis de la serie
contra Misfits, que ahora os contaré, y sí, Ah, por cierto, si el argumento va a ser lo de Quentin, ¿cómo puede decir que son mejores cuando han jugado con Hidit, que eran cuatro? Quiero que digáis lo mismo de Jacob con el Isin, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. O sea, lo digo Hidit, por si alguien lo va a decir, o sea, que Hidit, se va a usar seguro. Hidit es un punto, Hidit es un punto dentro del argumento, ¿eh? Pero... Claro. No es el único. Y espero que Jacob con el Isin sea otro, vaya. No es el único, ¿eh? No es el único. Gax, ¿qué tres das? Pues muy bien, yo hoy... he descubierto algo que no sabía, y es que Will Smith es main Udyr medio. Porque Will Smith y Udyr por el palmetazo. Le ha faltado la nalgada, pero el palmetazo la ha dado. Le falta la nalgada. Oye, eso, ¿con Udyr el rework van a medio quitar el palmetazo y la nalgada? Es debate serio. Yo espero que no, ¿eh? Si no, me han jodido el personaje, que lo devuelvan a como estaba. Sí, quitan eso, quita la personalidad, ¿eh? Te digo. Madre totalmente. Mía. Yo creo que si le quitan las chanclas triangulares es cuando pierde la esencia, la verdad. Yo, si le van a poner, si le van a quitar las chanclas de madera, que sea para ponerle las Nike esas que le ponen en el meme, las Air Force. Si no, nada. Las Jordan. Sí, las Jordan, eso. Yo si no, siento, nada. Que le quiten las chanclas. Baxter, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa? Bien. Mejor que Chris Rock, la verdad, aunque no tampoco es complicado, pero bien, bien. La verdad que bien. Hemos visto un poquito esta mañana el Fnatic G2, pero bien. Ahora hablaremos un poco del amigo Jankos, que veo que Quentin viene calentito. Ah, no por Jankos. Yo lo digo más que nada porque la gente le dirá que con Hidit es imposible ganar, y yo diré que con ese Lee Sin, pues tampoco, ¿sabes? Ya está. Está bien, está bien. Bueno, igual que el de Selfmade, yo creo. Sí, no, igual. Oye, vamos, no hay nadie que me cuente igual nada este fin de semana de lo de la Fórmula 1 y no sé qué historia. Carrerón. Vaya mierda de carrera, ¿eh? Yo sigo triste, pero como soy un pesado y un amargado, no voy a decir por qué. El plan otro fin de semana que no funciona. ¿Por qué Quentin es un pesado y un amargado? ¿El qué? No sé, lo ha dicho él, pero no especifica. No sé, es que no has especificado por qué eres un pesado y un amargado, Alejandro. No, coño, porque mi tipo de opinión al respecto, pues a la gente no le gusta. Entonces yo me callo. Pero ¿cuál es tu opinión? Dilo, ¿sí qué más da? Bueno, venga, ya que lo pides. No me apetecía entrar en esto. Venga. Pero parece que lo da de comer a mucha gente aquí es la Fórmula 1 y no el LOL. Ah, bueno, porque... ¡Madre! A lo que se refiere Quentin. Ah, bueno. A lo que se refiere Alejandro Cotrina. Fin de semana de LEC y no sé cuántos tweets he visto, pero yo creo que los puedo contar con los dedos de una mano. Vaya, a lo que o se sea... refiere Alejandro Cotrina es que madre, la gente que vive, que come de los deportes electrónicos, apenas ha puesto tweets de este fin de semana de la LEC y han puesto muchos porque tampoco más la han visto, seguro. De la Fórmula 1. ¿Vale? Para mi desgracia, alguna serie sí la he visto, sí. Yo, escúchame, yo tengo una teoría. A ver, ¿cuál es tu teoría? ¿La quieres escuchar? Sí, al menos yo sí. Mi teoría es que no tienen, entre comillas, a más... Tengo varios puntos. No tienen a más que llegar en el tema de los deportes electrónicos, ¿vale? Sienten que forman parte de una nueva comunidad, ¿vale? Y creo que es bastante edgy odiar tu trabajo. Creo que esos son esos tres puntos. Opinión personal, ¿eh? Creo que opinión personal es lo que pienso. Creo que hay una política constante de un montón de gente en plan, no te puede gustar tu trabajo, no te puede gustar tu trabajo, no te puede gustar tu trabajo. Entonces creo que hay gente que encuentra en la Fórmula 1 otro sitio en el que guarecerse para intentar ser un poquito protagonista, un poquito diferente y hacer un poquito lo que te apetezca. Es mi opinión personal. Yo os veo muy preocupados por lo que tuitea la gente, sinceramente. No, a mí me da igual, Yo estoy preocupado, Strike. No, es que te voy a decir porque estoy preocupado. A ver, cuéntame. Porque viendo el ritmo al que va el canal, cuando nos echen a todos, quiero ver yo vuestros tweets de nos han despedido, Justi, hijo puta. No, pero si el canal va no, bien. No, tranquilo. No, y por maníacos va bien. Vale. Yo eso lo dejo no ahí, lo ¿eh? En mi cuenta. No, y por maníacos va bien. El canal no, pero y por maníacos va bien. ¿Sabes? Ah, el canal, bueno. Ah. Claro, bueno, claro. Claro. Es que aquí hay que vivir en la realidad. A mí, bueno, ya ves tú. Eso son cosas que cada uno. Claro, que cada uno sea consecuente, por supuesto, 100%. No pasa nada, sí. Pero hay que la mayoría de la gente, que la gran mayoría de la gente que pondrá los tweets, a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver
con el canal Dispormaníacos o con los programas que se hacen en Dispormaníacos, ¿eh? No pasa nada. A mí, yo he de decir... Todo suma. En Dispormaníacos, en el VP y en sí, los a ver, distintos sí, supongo, agentes. Supongo claro. que sí, supongo que sí. Eso es a lo que me refiero, ¿eh? Que supongo no es literalmente sí, hablar de Dispormaníacos. Supongo que sí, pero he de decir que a mí me da igual. A mí me da más pena que el problema que veo en la gente es que están 2 días en los eSports y ya están quemados, ¿sabes? Pero creo que no es porque los eSports te quemen, creo que es porque no sabemos administrar el vivir... La intensidad. De un... Sí, no sabemos administrar no, el vivir de, queman, yo creo, de un trabajo. O sea... Creo yo. Pero que ponga la gente lo que quiera, la verdad. No tengo ningún problema en eso. Cero el gobierno va bien, España va mal. Un poquito igual ah, que... Ah, bueno, y el tema más triste del día, desde luego, es que la semana pasada el Chocas era un cabronazo para la gente por meterse con gente en sus cuentas secundarias, pero Will Smith es un héroe por pegarle un bofetón a una vacilada de un cómico a su mujer. Bueno. Bueno, yo creo que la gente se tiene que calmar un poco, la verdad. Opinión personal. Yo creo y lo del bofetón gente... es literal, ¿eh? No es... Sí, sí. Yo creo que la gente se tiene que calmar en general. Vamos a hablar con Siki. Sí. Siki, ¿qué tal estás? Muy buenos días a todos. Me acabo de despertar hace media hora, así que disculpen mi voz, amigos y amigas. ¿Cómo que te acabas de levantar de media hora? Porque ayer hubo LCS y hubo desempates, ¿vale? Y los hicimos. Entonces, ¿cómo pues, que hubo desempates? ¿Hubo desempates? Hubo unos desempates ayer al acabar la jornada, así que me he quedado bastante hasta tarde. Y he dormido fatal, así que pues me he despertado hace media horita. Pero decías que el canal iba mal, hay que decir que el Bar Explica este fin de semana llegó a su subcoal que nos habías puesto, Juste, tuvo los sí. jefes, no sé quién lo pone. Así que por lo menos, bueno, un aplauso para Bar Explica, ¿no? Que un aplauso para Bar Explica. ¡Bravo! No, Bar Explica va volando, ¿eh? De hecho, literalmente me he enterado de lo de Will Smith mientras encendí el PC. O sea, he visto el tortazo, la broma y, bueno, la broma, si por llamarla algo. ¿Qué broma? Vamos a llamarlo gracia de mal gusto. Claro. O sea, me he enterado ahora, o sea, no sé absolutamente nada del tema, simplemente qué ha pasado. Pero flipo, tenías tu razón, Quentin, en que, claro, la semana pasada Chocas... ¡Ah! Pero no, si yo lo digo, evidentemente hay gente denunciándolo y me parece, pero que hay un montón de gente que dice que hace bien en hacerlo. Bueno, he visto yo un comentario o dos, ¿eh? Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema altamente complicado, la verdad. Es un tema ah, bastante... vale. ¿Y no, pero que va más allá, que están mal, las dos cosas están mal, punto. No, pues obviamente. Es que yo hubiera hecho... Cállate, está mal, no hay más misterio. Pero que el motivo por el que porque se reacciona dependiendo... Quentin, no va a ser el primer día que tú descubras que depende de quién haga qué cosa, está bien o está mal. Ah, claro, si lo importante es lo que no haga. No vas a ser tú el que lo descubra ahora, ¿no? Sí. No, tienes toda la razón del mundo, por supuesto, 100%. Claro, es que es eso, ese es el resumen. Siempre, lo importante no es lo que hagas, sino quién seas a la hora muy de hacerlo. Correcto. Ya está. Claro, ya está. Y en internet ya multiplicado por 10. Oye, vaya, ¿qué pasó ayer en la LCS? ¿Qué tal la LCS? Bien. Al final hubo triple empate por ver quién se quedaba los seedings de cuarto, quinto y sexto. Ganó Team Liquid. Al final se quedó con la primera posición sobre Cloud9, que teníamos bastante claro que lo iba a ganar, pero troleó un poquito en el game. Y se quedó fuera Dignitas, también conocido para los amantes del Bar Explica como el Narcobarco. No. TSN, que bueno, pues temporada para olvidar. No saber absolutamente nada de ellos. Por favor, Reyna, vete ya. Muchas gracias, un placer. Pero muy bien, la verdad es que disfrutón. Estábamos Toaz y yo ayer porque, bueno, pues había problemitas. No estaban en el hotel, el bebé no podía estar. Fueron 5 mapas. Al acabar eso, pues hubo un Golden Guardians contra FlyQuest, donde José de Odo jugó espectacular. Pero la siguiente partida trolearon FlyQuest con una jugada a nivel, creo que fue 2, e intentando hacer un invade de la jungla rival, que, bueno, pues se murieron los 3 y se acabó la partida. Josecito de Odo. Josecito de Odo. Toki toki. Correcto. Primera vez en la historia de la competición que TSM no juega unos playoffs, si no me equivoco. Correcto, sí. Es cierto eso. Josecito. La primera vez. Josecito de Odo. Vale, por cierto, cositas que hay que saber. Mañana. ¿Tomorrow? No estamos ni Control ni yo. ¿Vale? ¿Cómo? Porque nos vamos rumbo tu Sevilla. ¿Vale? Roa to Sevilla. Mañana, un color especial. El programa
Bueno, a lo mejor no quiere que lo diga. Lo realiza, bueno, supongo que le da igual. Lo realiza Carol Mola. ¿Vale? Y presenta Backstrike. Un aplauso para Backstrike. ¡Oh! ¡Hombre, ahí está! Fest, ¿puede ser first time presentando Deportes Maníacos, Backstrike? Sí, es first time. First time. Es first time. First time. Es first time. First time. Es primerita vez, sí. Eso es, first time presentando Deportes Maníacos. Luego, el miércoles va a haber un problema. Sí, porque, bueno, porque vamos a hacer el programa presencial. ¿Vale? Oh, madre. En teoría va a venir. Van a venir todos aquellos tertulians que ese día estén en Sevilla. Hay como un millón de personas en Sevilla que han venido a este programa. Podemos tener un problema serio. ¿Vale? Podemos tener un problema. Puede haber overbooking incluso, ¿no? Puede haber un poquito de overbooking. Sí, uh-huh. Es posible que lo haga, que haya un poquito de overbooking. ¿Vale? No pasa nada porque nos vamos a llevar un micrófono de estos que pilla ambiente y demás. O sea que estamos tranquilos. Y el viernes, como yo no voy a presentar mañana, presentaré yo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Bien. Ok, con esto. Okay, let's go. Otra cosa que quiero hacer. Otra cosa que quiero hacer, os lo digo con la sinceridad. Quiero recortar el tiempo de la introducción del programa. No, ¿cómo? No, Marc, no estaba. Marc, te jodieron. ¿Por qué, tío? ¿Por qué le haces esto? Pero porque me quieres joder la vida. Es que nadie va a pensar en los niños. Yo te dije. Jódeme más esta vida. Vamos a intentar ser menos violentos y sale con esta. Yo no entiendo nada, tío. A ver, opinión personal. Si me permitís. Mucho test a veces. Cuidado, cuidado, cuidado. Considero que hay veces que una cosa es empezar ahí, con el sumario hay 20, que yo creo que está bien, y otra cosa está en empezar el sumario hay 29, seguir con los chistes después del sumario, los lunes es un follón porque además pones una canción nueva que normalmente es catastrófica por la que debería echarte y además no roba más que tiempo. La semana que viene se repetirá la misma canción porque como esta semana solo se pondrá dos veces. No, no se va a repetir. No, no, no. O sea, encima de que trabajas poco, trabajas todavía menos. Pero a ver, si solo se pone dos veces, se tendrá que poner. Si no, no se disfruta la canción. Bueno, pero hay que ponerlo por semana, es lo que hay. Pero si el que hace el sumario, el que puso las reglas fui yo, ¿qué me estás contando? No. O sea, tú puedes intuir las normas, pero las pongo yo. El que puso las normas del sumario fui yo. Mi casa, mis normas. No. Mi sumario, mis normas. No. Que juzgue Control. Control. No os estaba haciendo caso, solo estaba esperando a que dijeses que vas a cortar la intro para poner. ¡No! 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 ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes? Solo eso. Yo. De verdad. Yo hay una cosa que quiero decir. Y es que no creo que Marc haya inventado en este sentido nada. O sea. No he inventado nada, pero claro, como dice, la norma las he puesto yo. A ver, recordemos que el programa llegó a durar una hora y cuarto. Claro. Es que si es que hay programas que a lo mejor claro, entre una cosa y otra empiezan muy tarde. Pero yo no lo cortaría la intro. Yo lo que haría sería, lo dejaría ir. En plan, yo no forzaría nada. Si un día empieza más tarde, pero empieza si más el problema tarde, claro, es que si lo dejamos ir, no acabamos. Pero si el problema no es que haya intro de media hora, si el problema es lo que dice Juste, que después del sumario seguimos con las coñicas y no se avanza. Yo me gusta bastante un mensaje del chat que dice: este chico, yo creo que no entiende quién es su jefe o se llevan extremadamente bien. Una de dos. No, nos llevamos fatal, Juste y yo, En realidad nos matamos siempre que podemos. El miércoles en Sevilla, tres navajazos y a circular. Sí. Pero tú no vienes el miércoles al programa presencial. No, yo y Mar tenemos otra cosa por ahí. Tenemos cosas que pero hacer. Una cosa, tenemos si cosas. No trabajáis el miércoles, ¿por qué vais a nada? Porque queremos. Ah, porque nos apetece. Bueno, vale, ok. ¿Te das cuenta que le parece todo mal? Yo no sé qué comer. Ay, Dios mío. Vale, perfecto. Ahí ya me está. Entendible. Vale. No, si te apetece, estupendo. Vale, perfecto. Estamos ya todos listos. Tenemos ¿Qué canción me has puesto? ¿Cuánto me voy a arrepentir de la canción de hoy, Marc? El del medio de los chichos. ¿Cómo? ¿Cómo que el del medio de los chichos? Pero es un remix. Ya me jodería que no fuera un remix. Música con derecho. Bueno, solo faltaba que no fuera un remix. Pónmelo ya, por favor. No puedo aguantar. Necesito escucharlo.
Ponla. Vamos. Vamos. Comparte de pantalla. Se me apareció en sueño. Se me apareció y más. Vamos, José. Una retro. La tumba soy el dueño. El All Pro Team. Es que no lo vimos. O sea, no es que es otra vez. Es que no lo vimos. Es que lo hemos puesto 40 veces. Lo hemos puesto 40 veces. Rogue se lleva por delante a Misfits. Así es. Rogue que venció por 3 a 1 a Misfits. Por Razork le gana. te he visto. Menos mal. Uy. Por Razork le gana al Tetas. Muy bien. El mejor de Screams sufre. Contra Excel, no sé por qué dices el mejor de Screams. Vitality es el mejor de Screams. ¿Cómo le pones? El mejor de Screams es G2, pero bueno. ¡Hostia, me lo dijiste, Robert! Falta un tema, os dejo a Juste Joven. Falta un tema. Faltaba un tema por poner en la. Para llenar, o sea, que te he puesto a ti. No puedo más, tío. ¿Puedo poner esa última parte, por favor? yo no entiendo la chanza. All Pro Team, previos de la LEC. Sí. Bueno, ok. Venga. Ok. Ay, ay. Ay, ay. Okay. ¿Está bien, Chiqui? No, es que. ¿Puede ser, Mark, que tampoco hayas puesto en el guión nada hoy? Pensaba que lo había puesto, pero lo he borrado todo. ¿Qué te parece? ¿Y usted? ¿Cómo? Ya decía yo que porque cuando entró no había temas. Bienvenidos al último programa de Marque. No te he puesto todo otra vez. Joder, me vas a esta vida. La violencia, amigos. Escuchad. Entro al guión, lo veo vacío. Y en mi cabeza lo que he pensado ha sido: vamos a hablar de las partidas y del Pro Team. Ya está. Por eso no hay temas. No, a ver. No tengo que poner yo todos los temas, cuidado. Por eso quería contar la introducción, porque yo pensaba que había temas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que luego me he dado cuenta que lo he borrado, porque sería así de especial. Lo increíble es que hay gente que pide que se le suba el sueldo. Yo no he pedido nada, ¿eh? Con razón. Yo no he pedido nada. Qué difícil me lo hacéis, ¿eh? Qué difícil me lo hacéis. No, hacéis, no. Aquí nadie ha borrado los temas del sumario, salvo el morote. Qué difícil me lo hacéis, qué difícil me lo hacéis. Como siempre, gracias a nuestros queridos, maravillosos, únicos, diferentes patrocinadores, la gente de Nesquik, la gente de Nvidia. Gracias también a todos vosotros, a todos los... iba a decir a mecenas de este proyecto, pero últimamente sienta mal, así que simplemente a la gente que paga su suscripción por seguir suscrita a este canal para que podamos seguir adelante. Agradecido, la verdad. Agradecido. Estamos en 2.550 suscriptores y tenéis muy poco tiempo, 3 días en concreto, para entrar en el sorteo de un tremendo ordenador, de un tremendo ordenateur con una RTX 3060 y un i5. Así que, gente, de verdad, estáis tardando en suscribiros. Un i5, 10.400. Así que, gente, a suscribirse. ¿Qué tal es ese procesador para la gente del chat? Que seguro que hay gente que sabe mucho más que yo. Posiblemente el 90% de la gente de esta conversación, de este stream, que está viendo el stream, tiene un procesador bastante peor. Pero… Happens. Siempre están los. Siempre están los. Hombre. Tú lo entenderás, Quentin. Tú lo entenderás, Quentin. Sería están normal, claro. Sí. Los Juanma Castillo, que te dirán, eso es muy poco. Ah, bueno, ya, sí, claro. Juanma, que debe tener un ordenador que vale 6.000 euros. Claro, sí. Ya sabéis, hay gente que es fan de la tecnología que tú le dices, hey, ¿me puedes recomendar un micrófono que se escuche decente y demás? Medio sueldo. ¿Qué presupuesto tienes? Nada, 100, 150 euros. Sí. Con eso no te va a dar. Te tienes que gastar esta tarjeta, este cable y este micrófono. 800 euros. Disculpe, pero no. 800 no, me hace, 800 no, pero por 300 yo no sé. No me hace falta tanto. No. Es que. Luego están los favoritos de control que les dices, yo es que busco unos cascos o busco no sé qué. Y te dicen, ¿y qué placa tienes? ¿Y qué procesador tienes? O sea, discúlpame, no, es que solo quiero para escuchar mejor, no quiero hacer un gran podcast ni nada, quiero escuchar mejor.
150 euros. No, 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 150 euros no. 800 euros. Hay gente muy así. Entonces, a para ver, esa no, gente decir, será un problema. Te voy a decir, Juste, que yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que hay gente que se sobredimensiona las cosas en tema de presupuestos, pero también te diré que mi experiencia en la tecnología, y en mi casa ha habido ordenadores desde hace 20 años, literalmente, bueno, más de 20 años, 25, al final en estos temas ahorrar suele salir muy caro. Sí. A ver. Cuidado. A ver, sí, pero yo tenía, creo que eran unos cascos, no sé si eran Logitech, que costaban 60 euros y se escuchaban esos cascos que flipas y duraron 7 u 8 años, ¿eh? 7 u 8 años los Logitech, ¿no se te partieron como a todos los que yo he tenido Logitech, claro, de eso? La diadema por esta parte Se carcomieron un poco, pero se escuchó, funcionaban. Pero funcionaban. O sea que, yo qué sé, está bien. Uy, Mark, que no hace falta, que muchas veces no hace falta gastarse un pastizal, ¿eh? Y a lo mejor hay veces. ¿Qué he hecho, Quentin? A lo mejor hay veces que te gastas. Que te gastas como 7 veces más en un producto y solo se escucha un 20% mejor, ¿sabes? Pero yo no pago. O sea, yo en esta filosofía te digo mi opinión y criterio, ¿eh? No es una cuestión de la calidad de lo que hace, sino el tiempo que te va a durar. Es que si te dura 2 años y... Bueno, claro, es que si uno te dura 6 meses y el otro 5 años, yo creo que es rentable, claro. Supongo que sí, sí, sí. No, esa es mi opinión, cuidado. Ahí ya cada uno tendrá su criterio, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a meternos con los temas. Vamos a ver el All-Star, porque el tema del All-Star no lo habíamos visto. Y como All ya team. Hemos visto la primera semana de los playoffs, después de 2 semanas de estar totalmente desconectados, vamos a ver si estamos más de acuerdo, si no estamos más de acuerdo o qué pasa, ¿vale? Empezamos con el Pro Team. Empezamos con, por cierto, no he dado las gracias a los subs. Se me olvidaba, soy un desgraciado. Miguel Fro, Xavi Marrot, Skyder, El Pájaro Carpintero, Closote, Fidalgo, Rugonfe, Vena 18, Omega on Stream, Bretos 01, Chris Garmol, Patiuscas, Ismam 93, Carapito Malvado, W. Arnulfos, David Gorp, Limonetti, que se acaba de suscribir. Súbanle el sueldo a Bebé Caster. Primero tiene que venir Bebé Caster. Cuando venga ya lo hablamos. Le Cliscor, Epic 09, gracias a todos. ¡Mua! Un besito, sois los mejores. ¿Qué dice este señor? Voy a banear a este señor, que entra con violencia y primera vez y le voy a banear. Ahí va, bueno, yo, mierda. I'm Vince B, Van Loark, fuera. Claro, bueno, le voy a quitar el van para responderle primero. Nada, no te preocupes. No hay que responder. Le puedes responder sin quitar el... Banear y a otra cosa. Continuamos, vamos a empezar. Gente, el All-Star, el All-Pro Team. El All-Pro Team de Primavera 2022, ya sabéis, tenemos el que se van eligiendo y demás. ¿Quiénes han sido los 5 jugadores elegidos en el All-Pro Team? En la top lane tenemos a Odoamne, ¿vale? Buena. Luego tenemos a Malrang, en la jungla Veteo, en la mid lane Upset de AD Carry y Hailisan de apoyo. Este sería el top 5. Pregunta, viendo lo que hemos visto este fin de semana de la LEC, ¿qué opinión tenéis acerca de estos 5 jugadores que sería el All Pro Team? Alejandro Cotrina, tú primero. Uf, yo tengo muchas opiniones. La primera, creo que salvo mi amigo Doamne, los otros 4 creo que están bien. Agri. Teniendo en cuenta que es el MVP el quinteto de la regular season. Y en la pregunta de Juste, si nos basamos en este fin de semana, desde luego BTO no puede estar en ese equipo. Efectivamente. Por lo demás, sinceramente no me sorprende. Creo que hay que premiar la regular season de Rogue. Lo de Daphne es un top laner tremendamente sobrevalorado en cuanto a la opinión popular. Esto no lo entenderé nunca, pero algo hace bien, supongo. Veteo es el tío que más MVPs ha acumulado, así que parece defendible que sea el mejor medio de la competición en regular season. Y el Boldin es el mejor que tenemos en Europa con diferencia. Así que elegir otro, pues. Yo creo que. Así que. Con lo de Daphne me estoy de acuerdo, pero creo que no se le. Yo creo que no está tan overrated porque el tío tiene un rol en Rogue de jugar campeones Weakside casi siempre, que no debería jugar, tipo Jace, etcétera, etcétera, que el tío saca la partida Max, adelante solo. ¿Te puedo hacer solo una pregunta? Dime. Si tú tienes un Jace que sabe hacer Snowball, ¿a que no le das un Weakside? Claro. No tengo más preguntas, o sea, si tu Jace, claro, a lo que vamos, si tu Jace es lo suficientemente bueno, juegas para él. Pero si tú piqueas un Jace y no le das recursos y se queda detrás,
Igual el ping no es tan bueno, pero aún así lo hace funcionar. O sea, lo que te quiero decir, Rogue, eso es lo que iba. Rogue cuando jugaba con Odamne y Rogue cuando ha jugado con gente que no es Odamne, por ejemplo Finn, nunca han jugado para top. Y son dos top laners para los que puedes jugar. Así que yo creo que está cogido un poco con pinzas el ejemplo de... si le pones en una Weakside, no le pones en Jayce. Yo creo que la top lane en Rogue prácticamente va a ser siempre Weakside. Le des lo que le des. Le des un tanque, le des un personaje que escale mejor para luego ser un Bruiser o un Split Pusher o un Jayce mismo. Siempre, siempre la tratan como una Weakside. O sea que yo que casi nunca es Weakside porque no le punishean. Entonces él sale contento de línea. Siempre. O sea, exacto. Hay matchups en los que él mismo te dice: pues este matchup me he tenido que comer un Weakside jugando esto y no sé cómo, pero he sacado la partida. Y muchas veces te lo dice porque él no sabe porque los equipos no le castigan más. Yo es que estoy de acuerdo a medias porque la gente me dice lo de Antonio. Primero, Antonio no tiene el roquetino Damne de jugar tanques siempre. El Roya, por ejemplo, me baso en matchups como el del Kennen contra Nar, que tienen que estompearlo. Creo que sí, que tienen que estompearlo. E iba even incluso ligeramente por detrás. Uno para uno. Y esto es algo que Damne hace muy bien. Es verdad que en su día, bueno, a lo mejor lo sigue manteniendo. No sé si la estadística de asesinatos sigue siendo altísimo, uno para uno, porque en su día era el líder de la LEC en este aspecto. Pero es que... a mí... ¿Qué quieres que te diga? No poner a Broken Blade a día de hoy... O Alfari, que pese a que es un puñetero troll fuera de fases líneas, me parece que son claramente mejores que Odamne uno para uno. Esa o sea, es sí, han sido, pero bueno. Han sido mejor. Alfari, por ejemplo, ha sido mejor en estos playoffs, por ejemplo, yo creo. Ha carrileado mucho más a su equipo. Pero en fase regular, Alfari ha sido. También tiene ese perfil. Ha sido muy malo, yo creo, ¿eh? Alfari ha sido muy malo. ¿Cuántas líneas ha perdido Alfari? No, pero que no ha hecho. No, claro. No ha llegado a las expectativas. Yo ah, diría, eso sí, porque... eso sí te lo compro. Eso sí. Y duda. Que había muchas partidas que estaba por detrás y tal, pero bueno. Eso sí, yo mira, eso sí. Yo el único eso cambio sí. Que haría, si tiene que ser Odamne, lo compro. Quiero decir, tampoco es que haya hecho una mala regular season. Para mí, no, el único tampoco, cambio que haría es Broken Blade por Odamne. El resto de los cuatro creo que estamos de acuerdo en el que son los que tienen que estar. Es defendible Broken Blade ahí, sí. Quizás si me. Es que lo de Veteo hasta es defendible. Lo que pasa es que. Para mí estos premios en cuanto al tempo están siempre mal dados porque casi siempre los MVPs, los All Pro Teams, los rookies siempre se dan con varias series de playoffs hechas o por hacer y muchas veces le acabas de dar un premio a un tío como pasó con Reckless en su día que le das un MVP después de que le acaben de echar de playoffs. ¿Sabes? Mira, esto que dice Backstay para mí es fundamental. Es que... Si estos premios se dan hace 5 o 6 días, ya está. Absolutamente nada, ya está. Escúchame, claro. En China llevan una ronda de playoffs, el que apenas porque como juegan 10 hay menos equipos todavía en liza y ya han dado al MVP. Que por cierto es rookie. Es verdad. ¿Por qué no se puede dar ya? Bueno, pero es una cosa importante. Una cosa importante, ese no es el tema, ¿eh? El tema es. No, ya, pero. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que luego cuando. O sea, yo estoy hablando. Igualmente yo usted. Pero, porque cuando llegue el MVP, que a lo mejor se lo lleva Veteo, quiero ver yo que no lo critica a nadie. No, no, claro. Pero ahora Quentin, ahora queda también incluso en el LoL Pro Team, queda mal darlo ahora cuando a Veteo le acaban de partir la cara en un POV 5. Y obviamente, si solo nos tenemos que regir por la temporada regular, es indudablemente que Veteo tiene que estar en el LoL Pro Team. No hay discusión posible, pero claro, después de que le parta la cara a Larsen, te dices, joder, vaya tiempo para dárselo, ¿eh? Mira que no han descansado 3 semanas los chicos para que le dieras un puto premio, quiero decir, no pasa nada. Yo lo que pienso, a ver, me parece que me da un poco igual porque es un poquito cómo funciona la historia. Creo que Odoamne. Creo que Odoamne. Es que. El problema de Odoamne, por ejemplo, de lo que hemos visto, incluido estos playoffs, es que lo ha tenido relativamente más fácil para brillar. Creo que Odoamne siempre ha tenido un papel muy feo en los equipos que ha jugado y él ha asumido ese papel sin ningún tipo de problema. Y ahora cuando hablamos de Rogue, que será el primer partido, creo que lo que hemos visto en estos playoffs pues, es relativamente representativo de... Volvemos a lo que ha dicho Quentin antes, de que ha jugado contra quien ha jugado, ¿no? Claro. Si luego, hubiese en el jugado caso contra Malrang, Broken Blade. Luego, en el caso de Malrang, ¿vale? Luego, pensando en el caso de Malrang, tenemos que... creo que ha tenido un final de temporada bastante pobre. Pero claro, el problema cuál es, que quién lo comparas, quién está arriba.
Jankos, que ya sabemos cómo es Jankos, que puede, tiene partidas de Dios y partidas de segunda de RL. Razor ha tenido partidas, ha tenido muchos tropiezos, e incluso te diría que las mejores partidas que ha jugado a lo mejor fueron este fin de semana, no sé qué decirte. Y sin él seguramente. Y Zlatan, que Zlatan a mí... No, y claro, Juste, ha jugado bastante bien, yo creo, ¿eh? Juste, y después... Zlatan ha jugado bastante bien. Yo creo que sí, o sea, yo me lo esperaba peor. Que ha cogido mal rank y le ha destrozado, la verdad. Hombre, ya, eso sí, eso sí. Yo pero no creo que Zlatan, estas partidas de estos playoffs hayan sido representativas. Creo que Zlatan empezó muy mal y luego fue muy bien, pero creo que el principal motivo por el que Misfits ha ido ganando, el principal apoyo que tiene Zlatan se llama Veteo, la verdad. Opinión personal. A mí Zlatan no me agrada tanto como otros. Zlatan debería ser una cosa, split. Una cosa. A mí no, yo no le puedo poner esto. Yo no le puedo poner esto. Yo, sin querer ser aquí un cabronazo, pero ahora resulta que Zlatan tiene a Veteo y cuando Veteo tenía a Razor, que era Razor que el que carrileaba a Veteo. En tres meses ha cambiado la dinámica de 100-0 a 0-10. Hombre, bueno, y que también tiene a Neon. Pero, coño, oye, que Neon ha pegado en este papo. No, las personas evolucionan. Pero, Quentin, ¿sabes qué? No las personas evolucionan. Veteo era una persona que al principio tenía un campeón con el que era Dios mecánicamente. Luego con ese campeón era más malo que pegarle un padre y Razor le hacía carry. Y luego fue evolucionando a un jugador que por sí mismo, sin necesidad de tener a un jungla o un early... que le favoreciera, podía sacar las partidas adelante. Creo que son dos cosas compatibles. O sea, la historia, lo que yo era hace un año no es lo mismo que yo soy ahora y no pasa nada. Oye, pero yo de verdad es que a lo mejor viví otro split de verano. En el split de verano, en las últimas jornadas y en el de primavera también, Veteo hacía unos carries que te cagas. Yo me acuerdo del Silas este. Pero por esto te estoy diciendo que evolucionó. Al principio jugó con la Zoe. Con la Zoe jugó la primera partida con Zoe. ¡Wow! Es Dios. Y luego tuvo un montón de tiempo con una mierda. Luego creo que llegaron a playoffs y de repente aparece, creo que incluso en las últimas jornadas, aparece Veteo con el Silas y demás, sacando la partida él solo. Pero prácticamente todo el comienzo de Veteo, salvo las partidas que estaba con Zoe... Veteo era malo, y aquí llegamos a decir que Veteo que no muy fue bien y era una mierda, ¿sabes? Pero que fue el primer split, eso, como claro, mucho. Pues que tampoco ah, vale, 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 vale. Claro, tampoco pero, creo que estemos. Pero que la gente evoluciona, ¿eh? Es que son dos cosas que son compatibles, ¿sabes? Bueno, es que debería evolucionar. Yo creo que Veteo, a ver, y no es por echarle ni mierda al chaval ni tal, y yo creo que es justo mínimo candidato a ser MVP de esta temporada, pero Veteo en parte se beneficia un montón de una cosa que yo creo de la que adolece muchísimo Misfits. Y que en estos playoffs se ha notado que te pueda regular, no se castiga tanto, que es un equipo que, por desgracia, hoy es un mal equipo en early. Es un equipo al que le castigan un montón. Y Veteo, mecánicamente, es muy bueno y muchas veces ha combaqueado partidas que Misfits tenía perdidas. Pero muchas veces Misfits y Veteo brillan o son, para mí se llevan mucha parte del mérito en combaquear partidas que no deberían. Este fin de semana se han encontrado contra un equipo que en un mejor de 5 han sabido ser casi casi super clean en early. Posiblemente el early game más clean que hay en toda la league lo tiene Rogue. Y Veteo este fin de semana no ha tocado bola contra Rogue. Y esto es lo que pasa. Que el año y pasado. La partida que ganan porque se toman bastante a Jijis, ¿eh? O sea, hablando de todo. Pero es que. Eso es un poco. Larsen tuvo entrevista con nosotros, no conmigo, con Kaik. Le dijo, bueno, yo esperaba que fuera un 3-0, ¿eh? Y es que muchos equipos te lo decían antes de empezar playoffs. Te decían el equipo que creemos que más va a bajar de nivel de temporada regular a los playoffs es Misfits. Y yo es el equipo que más. Es el equipo que y menos es que me ha gustado. Además, contra Rogue, el amigo Bangarang es Dios en early game. O sea, hace Nirvana Pathing, te flashea level 2 el muro, te gankea otra vez en bot. Y puedes estar 50 CS behind que te vas a ir ganando el early game. Y esta opinión, no sé si va a ser muy aplaudida, pero a mí el early game de Markun ayer me pareció excelente en la serie. Markun lleva siendo Markun muy bien, ¿eh? Planteando la serie desde el punto de vista de lo que va a hacer Sermid, estando sin real counter gun, jugando muy bien con la niebla de guerra. 3-2. No, pero yo creo que él ganó. ¿Cómo quedó Markun en el All Pro Team? Intuyo que ni entraba, ¿no? Yo hablo de ayer, Jankos y el Joya. Ni entraba. Pero Markun, mamá. Markun ayer jugó muy bien. La del Viego es Murfeo, muy loco, ¿eh?
muy loco. Muy bien. Y la del Bolívar, yo me acuerdo la primera, eso también es un show. No, no, sí, tiene gran mérito Excel, que sí, que haya llegado a playoffs jugando 4. O sea, está muy bien. ¿Quién es el que no juega en Excel? Es joder, el de en medio. ¿El qué? El de en medio, que ayer empieza 2-0 con un Rice no, y que no sabe hacerlo con el de medio. El de medio ayer, no me jodáis, no me jodáis. El de medio ya ha dos partidas. Pero sí, estoy diciendo, claro. Pega 3 misiles con un Corki en una partida en la que ya lleva 4 ítems, vale. No, okay, pero la de Lissandra, por ejemplo, la ha jugado muy bien, yo creo. La del Rice sí que es igual, que a lo mejor se hizo un poquito de caquita encima, ¿no? Un poquito. El de la Lissandra es… ¿Para qué está Lissandra en esa composición? Igual a que ver, la ya, que ya. El otro día. Es para pegarle una R a la LeBlanc. No, si, no está para nada más ese muñeco. No. Quiero decir, claramente es la línea para, que la, para la que nunca juega Excel, que es Nuke Duck. Pero, que te diga. A mí a me ver, parece sí. que ya lo han conseguido Excel, ya han conseguido llegar a playoffs, por fin rompieron la historia, todo muy bien. Ahora, a hacer un equipo que, además de entrar en playoffs cada split, te aseguro de pasar una ronda. Oye, ¿podemos y hablar de que Finn, iba volando? O sea, a ver, la partida de Finn con Irelia fue locura. Dijo locura. Dijo Broken Blade la semana pasada que en una entrevista que aparte de Alfari, como es típico, que lo dicen todos los tops, Finn es de los tops con los que mejor se lo pasa jugando en contra. Que es de los más es de los más agresivos, es de los que más te fuerza, tal. Y es de los que se lo pasa mejor jugando. También esta opinión, también está Finn. Me callo la boca, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser una mierda. Pero si es que siempre os pasa cuando alguien calladito. Viene de DNA o reír de él y Perks que ha vuelto de DNA es el peor de todos los DNA que ha vuelto con diferencia de sí, hecho es correcto posiblemente claro. De hecho Finn cuando volvió porque como no llegó a playoffs con CLG volvió antes vino a Europa sabiendo que ya no iba a volver a NA vino a Europa se puso a jugar solo Q y antes de que acabara la season se puso top 2 sí sí, yo no me esperaba, yo no me esperaba que Finn jugara también. A mí el solo Q me daba un poco. Y eso que empezó la LEC un poco igual, pocho, porque tuvo alguna partida de Gunplan bastante de aquella manera. Pues pero con yo creo la que de ayer también. Yo creo que, exactamente. Los Gunplans en LEC no están muy allá. La build. El que mejor, en teoría, del que mejor recuerdo teníamos, en teoría, era el de Alfari. Y ayer el Gunplan que se gasta en el primer mapa es para cárcel y un par de la build que se hizo es para meterlo en la cárcel y no sacarlo de ahí en un mes. Es madre un poco, mía. Es un poco trufera, Ostras. Con el Sunderer ahí dándolo todo. Hombre. Con el Sunderer y el Hullbreaker cuando pierde. El Hullbreaker y el Chem Tank. Bueno, estoy esperando madre. A que ese Gunplan pegue. Madre mía. Luego, en el tema de la mid lane, la verdad. El que más se ha lucido. Es que esto muchas veces hay que tener cuidado, porque es como, ¿no? Es que Alfari le ha sacado muchas veces el carro. Hay que tener cuidado con esto, porque es que a lo mejor está rodeado de malos, ¿sabes? Y eso le ayuda a que parezca mejor. Pero yo creo que Beteo es el mejor. Es justo que esté. Es justo que esté. Y creo que... O sea, una cosa importante, ¿vale? No... Puedes, voy a mutear a... Matiza eso. Quentin, estoy a punto de mutearte. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué he hecho? Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa, Quentin. Y no quiero opinión, de vuelta. ¿Pero qué he hecho? Espérate. Lo, no es lo que has dicho, es lo que vas a decir. Bueno, bajo mi punto de vista, Apps de Hylissan son world class, pero la verdad es que en el tema de la top lane, la jungla y la mid lane son los mejores. Son muy buenos, pero son los mejores principalmente por eliminación, porque tenemos un nivel... bastante flojo en estas posiciones o por lo menos escucha, en primavera. Una cosa. ¿Quentin? Que no, cálmate, que no voy a decir nada malo. Yo te voy a decir solo que para mí es defendible perfectamente regular season eso. Ahora, si hablamos de picos de nivel en cuanto a estado de forma, el mejor midliner de Europa es Humanoid, con diferencia, el mejor jungla de Europa. Y sé que esto probablemente es algo que la gente no entienda, europeo es Selmade, aunque esto generará controversia. En cuanto al support, quitando a Hylissan, yo creo que con lo de Kaiser este año se nos ha caído mucho. Dilo, Quentin, dilo, ¿quién es? Y... Dilo. Es que... Dilo, Quentin, no, dilo. Es que a lo mejor stream el segundo. Dilo. No. Tragamas, se me ha olvidado Tragamas. Es Miguelito, Quentin. Miguelito. Ayer vimos una serie de dos personajes con gancho, vaya dos inters, tú. Hostia, chaval. Madre de la amor hermoso. No hablemos de la Lux. Vaya exhibición de Nautilus contra... ¿Qué fue por tres?
Vaya exhibición, madre. Dancho que te doy, kill que me llevo, pero mía. La luz con Aftershock, bueno, creo que es un mal día para decir que me quedo calvo, pero lo voy a decir. Maximizando la W, Backstrike, maximizando la W. Ay, podemos, vamos a hablar del, vamos a hablar ya del primer partido, ¿vale? Venga. Y no me han muteado, no he dicho nada, creo no, yo. No, no, pero he visto que has estado a punto de montar una fiesta, un poco de jolgorio. Juste. Un poco de, si un, yo, poco de escucha, un poco de tenía esto preparado, escucha, para cuando sucediera. No. Serpentina. No. ¿Tú sabes cuál es mi mayor victoria? Te lo dije. ¿Tú sabes cuál es mi mayor victoria? Mi mayor victoria es que la gente que me dedica un vídeo hablándome de cómo tengo los santos huevos de decirle a la gente que tiene que trabajar más y defiende que los salarios de 40 horas de los jugadores tienen que ser razonables, esa misma persona defiende que nos van a meter un menor internacional, pero sin querer echar más horas de las que les toca en el contrato. Pues explícame, coño, cómo coño reduces la diferencia de nivel. Bueno, mala también suerte. Habría que ver si... Bueno, igual, me iba a decir una cosa... ¡Mala suerte! ¿Qué quieres que te diga? ¿Y usted? Iba a decir una cosa muy fea, vamos al tema. Vamos a comentar el primer partido... Misfits contra Rogue, en donde yo veo claros problemas de Rogue aquí, en esta serie. A partir de las cuales son los problemas de se les puede atacar. Su problema se llama Mechanical Check. ¿Vale? Ese es el problema. Yo tengo un problema con Rogue, tengo un problema de confianza con Rogue, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es ver los partidos y los comentamos. ¿Os parece bien? Dale. Vamos por los Pixes y los Vances. Primer mapa, Pixe y Vance. Cuéntame, señor Gax, ¿qué te parece este draft de esta primera partida? Pues me parece que Rogue es, junto con Fnatic, el único equipo que puede jugar Killing y Lux sin cagarse encima. Por eso lo piquean. Uh-huh. Y por eso Killing en China y en Corea es permaban. Y me parece que se lee en el parche y se lee en la fábrica, porque ya se anunció en la fábrica, bueno, dos semanas antes, de que Lucian medio era buen pick. Por cierto, se está y lo sacaron. Pups, se empieza a banear a raíz de esta serie. Por cierto, para mí la genialidad, y mira que antes digo que está sobrevalorado, es ese Rumble comprender y con Cometa. Qué bien lo hizo, Donde yo he de decir que creía que Odoamne iba a hacer más Snowball. Pero, viendo las condiciones de la partida, bien, le mato tranquilamente, le saco ventaja y ganamos la partida. No hace falta snowballear más. Fue un Rumble. Creo que podía haber castigado más, ¿eh? Pero fue un Rumble en el pecho del Humble. O sea, le pegó una paliza que flipas. Y luego en Fights es súper bueno, porque la Zoe contra Jarvan y Rumble no puede jugar. No puede. La Zoe contra más rango que ella o del mismo rango tiene muy difícil jugar. Porque es muy fácil traquearla. Es como la LeBlanc, entre comillas, porque sabes dónde va a volver, sabes dónde va a ir. Y encima obligatorio, Backstrike. Totalmente. Y encima tienes dos ultis, como son la de la Lux y la de Rumble, que pueden llegar donde la Zoe va a volver y la puedes traquear con la ulti de Kaylin. Así que me parece. Oye, ¿podemos hablar de un outdraft de esta partida? ¿Eh? ¿Podemos hablar un segundo de lo que se buildea y de las runas de Malrang? Ah, el Zhonya. Qué bonito. Mira, Zhonya, para mí es una troleada, pero es un yo genio. Veo, desde el punto de vista de Malrang, yo creo que lo que piensa es el First Strike. Mi único objetivo. ¿Cómo que el sí, First sí. Strike? Mi único objetivo, First Strike con el Jarvan, que sí. Mi único objetivo es no perder el early y con esto puedo tradear. Así que me hago esto. El oro me da igual. Simplemente no quiero morir. Ganamos la partida solamente. Por cierto, ver, grande aquí es la Taneda dando un doble bufo. Tiene su punto, ¿no? Porque no necesita la runa de tenacidad si se va a hacer el Zhonya, porque como está en invulnerable, no le cecean. Mira esto, Quentin, mira esto, Quentin. Claro, pues lo que tenía que hacer. Pero ¿sabes lo que pasa? Si lo ha hecho puta madre. Pero si el tema es que no lo hizo más veces. O sea, yo lo que pasó, en mi opinión, con lo que yo esperaba de Odoamne, ¿vale? Por matizar lo que decía antes, es que después de esto, que lo hiciera más exagerado. En plan, de te pones para adelante por los minions. Empiezas a tirar ahí con el chorro de lanzallamas y cuando no me quiere traer el escudo y el Rumble, el NAR. Y no puede. Porque el rango que tiene el NAR de autohit es una mierda. Son 400. El mini NAR, puf. Entonces, claro, tiene más rango el lanzallamas que el autohit. Así que se come todo el daño de fuego.
Más opiniones, ahora, más opiniones gustó, de esta partida. Backstrike y luego Siki. Más opiniones de esta partida, por favor. Ah, me parece que desde el draft y por cómo va el early es muy difícil de jugar por parte de Misfits. La verdad es que el draft me gusta muchísimo más el de Rogue. Draftean muy acorde para lo que suelen ser sus prios. Si hay un equipo que abajo te puede sacar ya no solo Kaelin, sino especialmente y sobre todo la Lux, es Rogue. Ya lo hacían el split pasado, de hecho, con Hansama, porque les encanta jugar prio bot. Y creo que luego, ya te lo he dicho, por el tema del rango de la Lux, por el tema del rango de la Kaelin, por el tema del rango del Rumble, me parece que o snowboleas muy rápido a través del Chinzao y no sé a través de exactamente de qué línea, porque todas me parecen fácilmente jugables para Rogue. Me parece que es un draft de los típicos de Misfits de a ver si no perdemos el early o el mid por mucho. Y luego, a través de, sobre todo, las recompensas, que es algo que Misfits suele jugar muy, muy bien alrededor de ello, que es para combaquear muchas partidas de las cuales ha ganado en temporada regular. Lo cual no pasa, porque Rogue hace gala de su aseado early mid y cierra la partida. Yo te diría que entre draft y un early muy bueno, partida fácil para Rogue. Recordemos que comp tier B, ¿eh? Por cierto. Sí, que bueno, comp es un pedazo. Sí, que alguna cosita más a comentar o vamos a la siguiente. Lucian, creo que me gustó muchísimo la elección de Lucian aquí. Le salió espectacular, creo que acabó, no sé si 8 o 10 kills prácticamente 10, sin morir, una burrada. Que vino muy bien aquí el pick y se conjuntaba todo muy bien, ¿no? Odoame tiene una ultimate en. Creo que fue en el pit del varón, si no me acuerdo. Que intentaba hacer Misfits el varón y tiró una ulti increíble. Juntaron todo, ¿no? Con el cataclismo de Malran y el sacrificio de Larsen. Y la verdad es que tenían una compo que, llegado a este punto, ¿no? Yendo un poco por delante, como que era bastante fácil de jugar y se notó bastante la diferencia de los dos equipos. Claro, que yo creía que decía esta Siki, que además es muy parecida a su explicación. Sí, pero no era esta, ¿eh? La que yo decía. A mí hay una cosa que me sorprende que no hayáis comentado, pero vamos a seguir. Pues sí, sorprende. Vamos a verlo en el. En el siguiente deberíais decir algo. Misfits contra Rogue, segundo mapa de la serie. ¿Vale? A ver, que coméntenme, ahora cuando lo ponga control en pantalla, qué os parece el draftillo. ¿Qué os parece este draft? Backstrike y luego Siki. ¿Qué os parece este draft que tenemos aquí en pantalla? Pues me parece una muy buena adaptación de Rogue, porque demuestra que prácticamente no solo en este draft, sino en el resto de mapas, puede jugar diferentes estilos y puede jugar cosas muy diferentes y con todas son solventes. Este sí que me parece un draft menos sorprendente, pero más confort para Rogue. El Jayce para Doamne, el típico Azir de Larsen que muchas veces hemos criticado por falta de daño y que aquí lo juega muy bien, el Rakan de Trimby, etcétera, etcétera. Y me parece que aquí Misfits tiene que contestar con un poquito de lo que ellos ya saben, que es intentar dominar el medio, que es algo que intentan muchas veces, pero a mí BCO es un jugador que me sigue dando bastantes lagunas en fase de líneas. De hecho, Larsen le parte la cara en prácticamente en toda la serie, y me parece que una vez la composición de Rogue puede tener sentido, perdón, la de Misfits puede tener sentido en el 2-2 de medio y crear ventajas, no la hay suficiente para que Rogue no te gane. Es que encima Rogue creo que gana con un draft más o menos, no te voy a decir. De hecho, gana más rápido que la primera partida, 5 o 6 minutos antes, con un draft que en teoría escala mejor. Sí, si no me equivoco. Quiero saber qué quiere usted. Ay, perdón. Yo también, estoy con la cabeza pensando a ver qué es lo que. Para mí, mi sensación un poquito de esta serie de Rogue, aparte de que Misfits tiene. Hay que hablar de Misfits, que creo que jugó fatal. Rogue, creo que. Mi sensación es que. El Rogue que he visto yo el viernes es un Rogue que ya hemos visto bastante, sobre todo en cuanto a picks se refiere. Es un o sea, Larsen jugando lo mismo de siempre, Odoamne jugando lo mismo de siempre, que si te sirve y que si además está en el meta, te sirve y es confort de puta madre, pero yo creo que eso le va a dar cierta desventaja al equipo de Rogue. Con respecto a otros rivales que se vaya a encontrar a lo largo una, de la una cosa. Sensación personal mía, Mad Lions fue doble campeón de Europa, teniendo 3 champs en top y 3 champs en medio. Lo que creo que ha cambiado en Rogue, para mí no es el estilo de jugar, ni los picks, porque obviamente el core del equipo, aunque hayan cambiado 2 piezas importantes, sigue siendo bastante el mismo, 3 jugadores. Para mí lo que se ha aprendido es a ser contundente y a cerrar partidas, que es lo que le faltaba a Rogue. Ha mejorado mucho. Y a perder el miedo de, vamos 6k de ventaja, ¿lo podemos cerrar? Ahí. Claro que lo puedes, tienes las herramientas para hacerlo. Y creo que ahora han aprendido a hacerlo. Yo es que lo que dice Juste, el problema que yo le veo es que si eso lo aplicamos a Fnatic, Fnatic no tiene medio. Correcto. Si eso lo aplicamos a G2, quizá no tienen.
Medio tampoco. No, es medio. Que, bueno, no, decir, pero Cap sí que suele sacar. Cap sí que suele ser un poco más travieso, ¿eh? Sí, puede jugar con más cosas, pero otra cosa es que juegue. Claro, no, claro, no, no. Ya hablaremos de Caps, que de Caps hay que hablar. De Caps hay que hablar. Porque, el mamá, Caps que era el mejor y podía jugar. De Caps hay que hablar. Rata en medio y maximizando la invisibilidad, bueno, este Caps ya no. Pero Alejandro, Caps, por ejemplo, este fin de semana, la primera Ari que jugó no daba una y la segunda hizo lo que le dio la gana. La segunda, ¿sabes? Uf, muy loca. Sí. Que, ya, pero escucha, a lo mejor puede existir la posibilidad de. Pero Juste, que a lo mejor no, el problema es la consistencia. Es decir, claro, es que no podemos decir. Lo que no podemos decir es, en mi opinión, a lo mejor no estoy de acuerdo, es que Misfits es un equipo que en playoff se desmonta porque Beto juega fatal en stage y luego veo un leasing de Jankos que si lo juego yo tampoco se nota mucho. No, diferencia. Para mí Misfits, el no problema por la mecánica, Misfits, sino por lo que hacen la partida. Para mí el problema, ¿sabes?, de este Misfits en la serie es. ¿Cuáles serían los problemas? El primero, uno de los principales. Hayrit es más malo que pegarle un padre, lo siento mucho. Al gracias, que os guste, adelante, gracias, pero es muy malo, es malísimo, es muy malo. Mersa tampoco está muy católico a lo largo de la serie. Y si no consiguen hacer que Beto haga snowball, pues Misfits no entienden mucho cómo tienen que jugar el juego. No ha ganado muchas partidas Misfits jugando snowball, ¿eh? Ese es tengo mi pensamiento. Ese es el análisis de G2 posterior, ¿eh? Okay, ese es malo y de por sí. Es que el early game de Misfits ese es mi punto de vista. El early game de Misfits es malo. Y el problema es que en temporada regular es un problema que se esconde fácilmente porque los equipos tryhardean lo justo. Ergo, hay más chance de que se caguen encima. Ergo, Misfits gana partida y encima de manera espectacular para que la gente que juega ahí pueda decir, mira cómo convoqueamos partidas. No, espectacular para el espectador. Para mí, exacto, Misfits, para mí son mierda. Para mí Misfits era un poco una ilusión. Misfits, la verdad que no. No. Yo no creo que era. Nada, ¿eh? Te lo decía todo el mundo. El peor no equipo de los seis que hay en playoffs o el que se va a notar más de temporada regular a playoffs que está peor es Misfits. Y yo creo, sí, que, y yo creo que estamos de acuerdo. Eso, porque de los equipos que ha perdido este finde, es el de los tres el que peor feeling me ha dado. Sí. Yo creo que algo de lo que no hemos hablado es que Rogue, yo creo que identificó que la bowling de Misfits es lo que hace que el equipo tire un poco hacia adelante en ese early mid game. Puede ser. Y sí, es que hicieron que la bowling de Misfits no existiera. ¿Vosotros habéis visto a Neon jugar? Ya, que no, este no, fin no de semana? Dejado mucho. No. Y eran de los que tiraban del carro cuando BTO no respondía. Claro, a eso vamos. Sí. Totalmente. Agree, yo para mí ese es el cambio. Para mí ese es el cambio en Rogue, ¿eh? Que no es que hayan cambiado tanto el estilo, o no es tanto importante el estilo que hayan podido cambiar, es que han aprendido, quizá por el cambio de jugadores, por la filosofía que traen, no lo sé, no estoy dentro del equipo, ninguno lo estamos, ninguno lo sabemos, pero... para mí el cambio que han traído es aprender a cerrar lo que antes no sabían. Antes tenían earlys muy buenos y tenían la sensación de, uy, a ver cuándo se cagan, uy, a ver cuándo se cagan. Mira, y ahora tienen la sensación de que, uff, pues la pueden cerrar. Y en muchas ocasiones están cerrando partidas de manera, yo creo que solvente. Mira lo que te digo, no sé si Malrang es mejor que Inspired, pero Malrang son dos estilos diferentes. Hace que Rogue sea mejor que con Inspired. Yo estoy de acuerdo porque hace que veamos al mejor Larsen. Inspired fue el mejor jungla de la LEG el año pasado porque el meta que había de Power Farming era el mejor, sin duda. Pues sabía leer siempre al jungla enemigo, sabía cómo iban los matchups de la línea y de la línea enemiga y jugaba muy bien. Es muy bueno. Y Malrang lo que ha hecho es tener un estilo totalmente diferente y cambiar el estilo de Rogue. Es decir, antes Rogue jugaba para que su jungla fuese por delante. Y ahora su jungla juega para que sus líneas vayan por delante. Y también el meta pues se ha puesto muy a favor de que se juegue algo que Malrang yo creo que fue el primero en interpretarlo, que creo que tampoco es tan complicado, pero ya sabemos lo que pasa en Europa, hasta que no lo copiamos de según quién parece que no, que es que fue los ganks, el tipo de pathing de jungla que es gankear líneas, ignorar campamentos. El Nirvana pathing. Y poner en ventaja a tus líneas. Y cuando aquí aún pensábamos que habíamos que el Viego estaba súper roto y había que farmear y esperar a que el Viego tuviera dos objetos, Malrang ya tenía sus líneas 2-0-2-0 porque con un Jarvan o un Ekarim se esquipea dos campamentos y les pone por ventaja. Pues o mira, con Viego, ¿eh? Level 2 Viego. O sea, que se juega Jarvan, Ekarim, Viego, pues eso, ochitao. Lo que dice Backstrike, y es importante esto, había jugadores a los que tú le preguntabas en privado, tanto en Superliga como en LEC, ¿eh? Aquí todos. No hay que hacer distinciones. De lo de, oye, lo de la jungla, ¿por qué hacéis power farming? Y su respuesta era, porque saco 50 minions y luego soy más útil. Se dieron cuenta de que eso era mentira y empezaron a hacerlo todos. Esa conversación la tuve yo con un jugador de LEC, con un jungla de LEC. Y me dijo que lo que se hacía era chiseada y estaba mal. Pero para esta, temporada. ¿Te refieres a esta temporada? Esa temporada, pero si cambió el meta a gankear, ¿no?
No, no, ah, no. Pero... Al principio, si tú te miras las primeras semanas, Juste, había algunos junglas. Sí, no había mucho cambio. Luego se ganqueó más. Había algunos junglas que iban muy por detrás en farmeo. Me acuerdo de una partida de Razor contra otro, que Razor que iba a 120 minions y otro 70, o 130, 70, algo así. Y estaban al mismo nivel. Y estaban al mismo nivel. Fue Rogue contra Fnatic, de hecho. Posiblemente fuera Malrang, si no me equivoco. Que, por sí. cierto, lo de chisear... No, otra vez. El tema de chisear. No, no, lo que quiero decir es que tenemos que cambiar la palabra porque damos a entender lo que no se puede cambiar. Entonces, ¿quedó el sábado chiseo o es que se vio una partida de Bisons? Nirvana Pathing. Llamémoslo Nirvana Pathing. Ya está. Ah, por Pathing. Cierto, y esto es lo que le quería decir a Juste. A Juste le está haciendo muy mal el efecto Bisons en Superliga, ¿eh? ¿Cómo que me está haciendo mal el efecto Bisons en Superliga? Sí, porque cuando tú ves la variante de Bisons de tener muchos personajes adaptables, mucho draft champán en cuanto a coger personajes diferentes o mucho flex como la Karma o el Xerath en botlane o eso tal, tú te piensas que la LEC es lo mismo y en la LEC tenemos ABC y si algún equipo se no, sale no, se no. caga. Yo no pienso que la LEC sea lo mismo, pero pienso que un equipo... O sea, yo ahora mismo lo que me pregunto de Rogue es... ¿Rogue es un equipo tan bueno que ha conseguido dominar así a Misfits? ¿O Rogue es un equipo relativamente plano que cuando se enfrenta a otros rivales no va a conseguir llevarse la partida? No puede ser un equipo plano. Juste, enfrentándose contra Misfits, opinión personal, ¿eh? O sea, enfrentándose contra Misfits, Rogue ha hecho lo que tenía que hacer. De hecho, yo creo que se sienten tan cómodos en el mejor de 5 que están probando cosas. Están testing limit en muchas de las partidas. Pero con que han jugado, switch, con las tres partidas con las que han jugado, las tres, o sea, los tres cambios que han ganado son tres luego, drafts completamente diferentes. Con otros equipos te lo puedo comprar, pero creo que en este mejor de 5 han hecho lo que tenían que hacer para no enseñar otras cosas e ir probando de cara a los siguientes Best of 5. ¿Y qué crees que es lo que tenían que hacer? O sea, ¿qué piensas que han hecho en esta serie? O sea, han probado, de hecho, la Kai'Sa, por ejemplo, la Kai'Sa estaba super testing Larsen, en plan, se tiraba siempre que podía para ver qué es lo que pasaba. Yo creo que la tercera partida fue de relax máximo. La tercera partida estuvieron intentando pegarse cada vez que podían en sitios que a lo mejor no era la mejor idea. Y para mí eso era una partida de que se sentían muy cómodos y que estaban intentando testear. Que Larsen vuelva a coger confianza con el Azir, creo que es también importante para ellos. Aquí lo prueban, les sale bien y creo que le va a venir muy bien de cara a los siguientes mejores de 5. No digo en plan que porque esto haya salido bien vayan a ganar, ni mucho menos. Pero creo que esto les va a sentar muy bien como equipo para el mejor de 5, que siempre se les da un poco de leña en el tema. Yo el tema de lo de los mejores de 5 de Rogue, entiendo que el año 2020 les hace mucho castigo, pero en 2021 esa narrativa yo personalmente no la entiendo. O sea, sinceramente, vale, que no ganaron Primavera, que en verano quedaron terceros, pero es que parece que fueron un equipo gratis. Y no, que parece que decir claro. que Rogue es uno de los mejores equipos de Europa duele. Pero es que, no, 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 es yo no realidad. Entiendo mucho. O sea, hecho, yo no entiendo mucho. Yo esto, entiendo mucho. Que yo no lo digo, no lo digo. No lo digo por Shikien ni mucho menos, pero es que parece no, que no, pero es un equipo de... mi tema no es porque sea mal equipo, ¿eh? Claro. De hecho, yo siempre digo que Rogue es buen equipo. O sea, si has entendido eso, Gax, no era por ahí. Pero una pregunta, Quentin. Dime. O sea, yo creo que un equipo que nos ha dado la experiencia de que en playoffs se le da bastante mal, creo que... ¿Pero qué es bastante mal? Dudar, ¿no? Se le da mal. ¿Pero qué es bastante da... mal? Pues era el super favorito de todo... Todo. Quentin, ¿me estás diciendo que ahora es de Antonio Guillermo Juste pensar que Rogue es un equipo que en playoffs va mal? Cuando ellos han estado hablando de ello, cuando todo el mundo habla de ello, ¿ahora es cosa de Juste? No, vamos a ver. Yo no digo que no decaiga. Yo creo que es lógico dudar, ¿no? Yo creo que es lógico dudar. No, pero vamos a ver. ¿Decaen respecto al BO1? Por supuesto que decaen respecto al BO1. No, yo no sé si decaen. Pero, yo digo que tengo dudas. Pero hasta que super no lo favorito, el favorito en primavera la G2, después de la regular season que se hizo, y todo el mundo decía que Rogue era máximo favorito viendo las scrims, perdió 3-2, una final que podía haber ganado perfectamente, y en verano, ¿qué perdió? ¿Contra Fnatic en quinto mapa también por el segundo puesto? Sí. Porque Fnatic ganó todo 3-2, excepto la final que la perdió 3-1. Entonces, no sé. Pero... ¿Qué? Yo entiendo yo no digo que la gente tenga dudas. Claro, pero... Ah, fue un 3-0. Bueno, pues 3-0. Yo, el tema, la sensación que yo tengo... Ah, vale, que Fnatic ganó hasta llegar a G2 3-2. Vale, tenéis razón. Mira, el tema que yo tengo con Rogue es que es un equipo que parece que como que no tiene el aura este de campeón, y es lógico porque no ha ganado. Correcto. Pero parece también que es como, bueno, han ganado Misfits, que son bobos, y por eso están en la final del winner. Y es como, tío...
parece. Hay que equilibrar un poco, ¿sabes? No, no, claro. Rogue, da la sensación de que Rogue ha ganado a Misfits porque han sido menos malos que Misfits y yo creo que han ganado 3-1 muy contundentemente a Misfits. Y seguramente después de este después de este primer fin de semana, yo creo que Rogue, después de Fnatic, a mí es el equipo que más me ha convencido. Después de Fnatic. Pero a mí me parece que a mí me ha parecido, a mí me ha parecido el mejor, no me escondo en esto. A mí no me ha parecido el mejor. A mí Fnatic me ha parecido. Si tuviera que decir ahora quién creo que va a ganar después de ver este fin de semana la LEC, para mí Fnatic es el favorito con mucha diferencia. Luego, yo creo que no estamos pensando, no estamos pensando en que la bowling de Fnatic ahora mismo se mea en todo el mundo menos en la de Rogue. Lo dijo Perks ayer. En todas las bowling, todas. Lo dijo Perks ayer. Larsen le puede machear perfectamente a Humanoid, perfectamente. Y en top exactamente igual. Es que son equipos muy igualados. Larsen le puede machear a Humanoid. Sí. Sí. Perfectamente. Uno para uno, hombre. Perfectamente. Lo he hecho varias veces ya, eso. Otra cosa es la adaptabilidad que tenga el equipo en el BO5 y cómo Fnatic también se puede adaptar a ese BO5. Con esto nadie dice, o por lo menos Gas y yo no queremos decir que Fnatic no pueda ganar o que no vaya a ganar. Claro, claro. Yo creo que pueden ganar los dos perfectamente. Pero es que ahora mismo la sensación de este fin de semana es como Misfits, como Rogue ha jugado con Misfits y Fnatic ha ganado a G2, Fnatic es favorito y es como, tío, no, consecuentes. No. Para mí creo que lo que yo he visto mejor. Fnatic ganó a un G2 muy malo, ese moralista. La serie del sábado, mecánicamente, es una aberración de League of Legends de Elite, Lo siento mucho, y hay que decirlo así también. El equipo que más confianza me da es el Fnatic, por encima de Rogue. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que juegan mejor. Después de ver dos series, me parece que juegan mejor y contra un mucho mejor rival. El mid game de Fnatic, que luego a lo mejor resulta que fracasan estrepitosamente. Puede ser, Yo digo que mis sensaciones. De todas formas, una cosa importante, No os tenéis por qué centrar en mis sensaciones. Yo tengo estas sensaciones. Yo lo que veo es, sinceramente, que. Y mira que creo que G2 comete errores. Pero creo que la cantidad de. Creo que el bottom level de G2 el sábado y el peak level de G2 el sábado. Es mucho mejor que el peak level y el bottom level de Misfits el viernes, bajo mi punto de vista. Sin duda, creo que el equipo de Fnatic muestra unos jugadores que creo que todos hacen un trabajo estupendo, con una pieza que a mí me hacía dudar mucho, que era Razork, por lo que había hecho la temporada regular, que había tenido partidas pues muy exageradamente malas y algunas muy buenas, y creo que ha vuelto a la partida, ha vuelto de estas dos semanas con una confianza extra que dice, vale, el equipo ahora yo creo que sí que tengo la sensación de que está completo. Yo sí que tengo la sensación de que está completo. Es que pero digo eso, esto es lo que yo he valorado por ahora Cuando Bastic acabe, que luego debería decir algo. No, es que yo creo que es totalmente entendible. Creo que se pueden decir ambas cosas sin que una cancele la otra. Y es que así como no hemos visto un buen Razor que en Fnatic, o un Razor no como el que esperábamos, o no como el que vimos en Misfits en temporada regular, sí que es verdad que el Razor de este fin de semana es el mejor que hemos visto en Fnatic en todo el split. No pasa nada. Quiero decir, ¿y cuándo importan las series? Pues por Morbo 5. Una cosa que yo no sé por qué siempre caemos en lo mismo, o damos a entender que siempre hablamos del macro, de lo que hacen los equipos a la hora de juntarse, de cómo juegan el mapa. La serie del sábado, mecánicamente, de verdad lo digo, el viernes el nivel individual de los jugadores fue muchísimo más alto. Sí. El sábado vimos auténticas barbaridades. ¿Tú crees? Como el Lee Sin de Jankos, que es una auténtica aberración de personaje y de campeón. Hay un clip. Y hay un montón de jugadas justas, de verdad, que si te pones a pararlas dices, ¿por qué fallan todas las habilidades? Hay una jugada que hace Jankos saltando un muro de varón. Y es que lo dice el propio Jankos, lo dice. Pero si la hace, tiene un par de jugadas, una en la que, por ejemplo, salta un muro en el cual le intenta ceder uno contra uno a una Camille, que no lo va a ganar en la vida, pero se pega una calentada que flipas, que es una jugada típica que hace alguien como Gilius, y nos reímos 10 minutos en el programa. Sí, y luego, aparte de eso, lo de Razor que me decís, o que me decíais, a Razor lo coge un jungla en condiciones el sábado y no juega la partida. Vamos a ver qué tal. Pues puede tener razón. No te quito la razón, Quentin, no te la estoy quitando.
Pero al Jankos de hace dos semanas, yo te digo al 100% que tienes razón. Al Jankos que he visto este fin de semana, digo, vamos a ver qué tal. El Jankos al Razor, yo. Es que ha tenido como. Al Razor, al Razor, al Razor. Pero subidas y bajadas dentro de la. Y también te digo, y Jankos es un jugador capaz de contra Fnatic jugar como la mierda con Lee Sin y luego marcarse tres carro partidas con el Lee Sin. Él mismo ya, dijo, hemos perdido la serie porque no teníamos manos. Lo ha dicho así. We had no hands. ¿Sabes? Sí, el tema, lo analizó el domingo en su stream y dijo, la hemos perdido por fallos mecánicos esta serie. Es que el tema es… Disculpadme, yo entiendo lo de los fallos mecánicos, pero no dio una habilidad Misfits el viernes. Ni una, ¿eh? No, que obviamente… ¿Como G2 el sábado? Yo creo que G2 dio más habilidades que viernes el sábado… Es que… Yo me he revisado las partidas esta mañana. También es normal que veamos una serie… Y mi sensación es esa. Mi sensación es que Misfits ya no es… Misfits es que era una cosa… Es que yo entiendo ese punto. Es que es normal que entre una serie entre G2 y Fnatic veamos más fallos mecánicos, entre comillas. También deberíamos ver más aciertos o más jugadas mejores mecánicamente, porque los equipos están más igualados entre sí. ¿Cómo no vamos a ver un mejor Rogue si seguramente está jugando contra el peor equipo de los seis que hay en playoffs? Pues claro. En una serie en la que hay la mayor diferencia de todas, porque yo creo que era de este fin de semana, era la serie con más diferencia entre ambos equipos, pero por mucho. El sábado también… El mid-game, tanto de Fnatic como de G2, fue bastante malo. Sí. La tercera partida casi me quedo dormido viéndola, te lo digo. ¿Cuál fue? La que duró casi 40 minutos. Escucha, la que duró… Vale. Yo voy a preguntaros una cosa, ¿vale? Porque es que aquí parece que a lo mejor yo veo otra leg. Dime. Si la semana que viene el equipo que juega contra Misfits es Vitality Misfits… Misfits está allá afuera, ¿no? Misfits va una ronda por delante de G2 y de Vitality, que tienen que jugar entre ellos. Ahora, la siguiente ronda de lower bracket es G2 Vitality y el que gane contra Misfits. Correcto. Y la ronda de arriba es Fnatic. ¿Cuál era tu pregunta, Alejandro? Si Misfits les compite o si Vitality echa a G2, cosa que perfectamente viendo este fin de semana, yo sé que esto va a ser un comentario que mucha gente perfectamente puede pasar eso. Sí. Yo quiero saber este argumento de todo desde Gran Fnatic, de verdad lo digo. Bueno, pero Quentin, hay una cosa importante, que no pasa nada, ¿eh? No somos peores personas ni nada. Que no, pero si no es ser peores personas, Juste. Si mi problema mi resumen es, a lo largo de la historia de la Liga de las Leyendas, hemos visto equipos que la primera semana de playoffs, que a lo largo de la temporada regular, no han hecho una mierda. La primera semana de playoffs no han hecho una mierda. Y luego de repente ganan la competición. ¿Sabes? Y luego saltan los listos y dicen, ya se han equivocado, no sé qué. Lo que yo digo es que si luego de repente gana Vitality o luego de repente gana Rogue claramente, pues diré, pues me he equivocado. Yo pensaba que Rogue iba a ser peor. No, pero no había eso, Justo. No, el problema y es. No hay ningún problema en decir, me he equivocado, ya está. No hay problema. Es que. Cuando hacemos análisis de estos, siempre lo centralizamos en los aciertos en macro game. Y es la parte que yo nunca entiendo. Cuando el macro game en partidas de élite, al final lo menos importante. Porque si no das las habilidades, pierdes la partida gratis. Cuando te sacan 5.000 euros al minuto 5 en fase de líneas… En eso estamos de acuerdo. Que es una consecuencia. En el que se supone que el nivel es similar… Claro, pues eso es a lo que voy. Es muy importante, tanto el macro como la fase. Tú lo supones después de ver las habilidades que fallan en unos y dan otros y dices, es similar porque están en la misma región. Pero el problema es que si un equipo tiene un día muy malo en eso de las fights, es que da igual porque no vas a llegar a nada, porque no vas a ganar ninguna y por lo tanto no vas a transformar esa ventaja nada fuera del mapa. Claro, pues eso te digo. Claro. Estoy de acuerdo. 5.000 euros lo pongo muy exagerado, ¿eh? No quiero ser yo aquí el Jaime Mellado, pero he visto el Genji contra Damwon, que es la semifinal de la LCK. La final es el sábado, lo podéis ver con Enfreak. Mañana lo hablaréis con él. Pero mañana quizá viene Enfreak contra Damwon. Está bien, es Banger Series,
pero tienen también unos fallos muy serios ambos equipos, ¿eh? Pero vamos a ver, no vas a ver, espera, no vas a ver a un jungla en Europa en la vida hacer los primeros 5 minutos que hace Canyon en la vida. En China tampoco hay ninguno. Una cosa importante. El nivel que se ha visto de estos dos equipos en la semifinal, ¿vale? ¿Y usted? Es claramente mejor de lo que hemos visto en este fin de semana, ¿vale? Pero ¿y usted? Pero son equipos con debilidades. Pero ¿y usted? Avanzaremos a ver qué tal. Opinión. ¿Podemos decir que estos equipos contra T1 lo normal es que se coman un 3-0 como mucho, un 3-1? Sí. Es que bueno, el problema sí, es... Es que lo pensamos todos. No, claro. Es que lo está diciendo... Esta es la de siempre. ¡Ey! El segundo de Corea tiene un nivel malísimo. No, es que el primero... Si acaba le pega 14 patadas al segundo. No, si acaba de decir Juste que estos dos equipos que han jugado esta serie, que eran segundo y tercero de Corea, sí, son mejores o han jugado mejor que cualquiera este fin de semana. La serie de estos dos equipos es mejor que cualquiera de las tres series que hemos visto. Pero que el tema es... Que volvemos también a lo mismo. Que aunque jueguen mejor que en Europa, pensando a corto plazo, en el MSI, lo más normal, si todo va como todo parece, no vas a jugar contra Dangwon y no vas a jugar contra Genji. Vas a jugar contra un equipo que hasta hoy es claramente mejor que el resto. Y de los chinos no opino porque no los he visto. Pero es que la comparación de, hey, que nos gana el segundo, pero que el segundo no lo voy a ver. Que a mí me da igual, que esto es como la que hace siempre de... Pero al quinto le ganamos o no. ¡Qué marda! Si es una competición que no existe. Como si el octavo es mejor el de Europa que el de Corea. ¿A quién coño le importa eso? Vamos a poner los partidos de yo te lo diré. Fnatic. G2 Fnatic. G2. Para que veamos un poquito qué tal. Humanoid, lo siento mucho, pero Humanoid le hace un 8 a Caps en todas las partidas. A ver, hay que hablar de Caps. Está muy A G2 entero. ¿Eh? O sea, está muy mal, Madre Caps, mía. ¿No? Sí, muy mal. No está pero muy vienen mal, de, Caps. Vienen de clive desde el split pasado, que si no me equivoco claro, fue el número 11 midlaner. Yo pensaba que se iba a recuperar y, opinión personal, ostras, no está flojillo, no está muy flojo. Pero lo llevamos diciendo toda la temporada, de que realmente no estaba al nivel que esperábamos. Y que se ha juntado que está muy mal... Con el que está jugando con el probablemente mejor midlaner de la temporada. Y se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí. ¿Está serio? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Primer draft. Alejandro, ¿qué te parece este draft entre Fnatic y G2? Bueno, dándole el palo y en parte la zanahoria a mi amigo Gax. Que Helisang juegue Renata para todas las escaramuzas del río y las gane con una habilidad mía, la definitiva. Es que está decanta la serie. Bueno, música para mis oídos. Música para mis oídos. Quentin, dilo, es que Renata no, Broken. No, no. Dilo, que no, también, es que esta composición que no se puede dejar abierta, Renata Viego. Ya te digo yo. Que también le diré a Gax. Es una locura, con los resets, sí. Tienen un combo. De retrasados ilegal con lo del Viego, efectivamente. Sí. Pero también te diré que si estuviera tan rota como tú dices, la veríamos mucho más de lo que la vemos. Bueno, Quentin, si la gente no sabe jugar el Champion, ¿qué le vamos a hacer? Helisang es buenísimo con ella y míralo, ahí está. Tira 3W. No da daño, Qué raro que los dos supports que juegan este tipo de matchups sean los dos mejores supports que hay fuera de... que hay en Occidente. O sea, yo no creo que... A ver, yo mi pensamiento ahora con Renata es que es un tema de circunstancias, ¿eh? Encaja muy bien, pero hombre, en, claro, cosas que muy, en cosas muy específicas. No es el típico pick turbo roto que lo que pillas todo. No es blind pick. O sea, no es roto en circunstancias, ¿sabes? Y ahora, hay una. Quentin, tiene... hay, no sé si es en esta partida. O a lo mejor fue ayer. Es posible que fuera ayer. La ulti de Renata sigue siendo lenta, Quentin. Ayer hubo una ulti que le tiró contra un Ryze y el Ryze así. Vale, podemos poner en esta partida. No. Lo que pasa es que hay a tres. Lo que pasa es que en objetivos es muy buena. En objetivos podemos poner lo que dice Juste, por favor, control. Una jugada en botlane donde la ulti de Renata hace que la torre de abajo se quede totalmente vacía porque el resto del equipo tiene que ir para defender. Sí, estaban intentando divear y el equipo se tiene que ir porque no pueden. ¿No pueden aguantar la ulti de Renata?
Claro. Y la ulti, por cierto, de Renata Juste, que dices tú, le da al Ryze, hablando de sí, es verdad, que le da un guard. Una mierda, le da un guard. A ver, esa ulti fue un poco basurilla, que ulti, pero... Que la ulti dura poco, pero darla da. O sea, pero dársela a un target es como... No sé. Es un poco tontería porque te puede matar a ti. O sea, puede matar a la yo Renata. Hay que tener cuidado. Creo que tú el ulti ese esperas que sea... No sé. Yo creo que la ulti vale en sitios inmóviles. No... Pero que la ulti de la Renata no está hecha para que se peguen entre ellos. La ulti de Renata es un generador de espacio. Sí. Ya está, fin. Fact. Sí, o sea, es cierto a que mí. Tiene interacciones, ¿no? Como el propio Nautilus que te sí, coge hombre, evidentemente, si puedes pillar. O tipo de la, ¿sabes? De Caitlyn con el último ataque o cosas así, ¿sabes? Que sí que se nota bastante, pero es que es eso. Es ganar tiempo. Y aún por encima, si lo juntas con Viego, creo que la W con Viego más la ulti de Renata consigues un espacio, que os lo decía Quentin, demencial. O sea, es que de hecho lo vimos, ¿no? En alguna ocasión. En la primera fight. Parecía que el Viego se iba a morir, le tira la W, con eso pilla el reset, coge un montón de tiempo y revienta completamente. Es increíble el combo. Yo creo que la Renata está muy bien picada en este draft, pero más que para crear espacios, yo creo que está para este tipo de combos que quieren irte a la cara full. Y lo que hay, tanto en la combo de Fnatic para combear con la Renata, como sobre todo, y para mí lo que brilla o hace brillar a la Renata es lo que tiene enfrente, es muy buena. Pero más que para generar espacios es porque es muy fácil clavar tu ulti. Es muy fácil clavar tu ulti porque todo te va a venir al melee. Y esa me parece la gran ventaja de dejar la Renata. Y el combo idiota, ahí tiene razón, Basei, que el combo idiota que tienen con el Viego, a mí me pareció un show. Facilita pero mucho no el sé, reset del Viego. No sí. Se debe permitir es eso en equipos que tengan dos de IQ. Porque... Facilita. Entonces, ¿qué hay que banear Viego o hay que banear Renata, Quentin? Viego, porque la Renata ciegas no la juega hombre, ni el Puma. Hombre, es que si te haces una compo contra la que Renata es porquería, la puedes dejar abierta porque también la mayoría, te entonces, digo, se va a comer también una te digo que yo no entendí por qué G2, aunque sea de mapa 2, tiene la karma, abusa del pick y no la volvemos a ver en el resto. Entonces tengo una pregunta, antes de que sigamos. Esa es mi opinión. ¿Sabes qué no entiendo yo, Quentin? ¿Por qué juega 4 LeBlancs Humanoid? Claro, eso iba a decir yo. No, pero espera, antes de que sigamos con lo de Humanoid. Si queremos banear el Viego, ¿qué tenemos? ¿Que ir al MSI baneando Caitlyn y baneando Viego? Es mi pregunta. Vamos a ver, Gax, tú los drafts de Europa, y ahora que está Razo que en el chat poniendo aquí de no sé si pasivo o agresivo, o lo de la información de un programa y tal que ha puesto antes, ¿tú de edad te crees que los equipos europeos se ven los drafts de Asia cuando los drafts nuestros son totalmente diferentes? A ver, yo creo que se lo ven. Pero otra cosa es que hagan o no cosas con la información que tienen. Pero que vamos a tener que ir al MSI teniendo que banear Caitlyn todas las partidas. Todas las partidas. Eso porque no somos capaces pasará de jugar. Cuando se pierdan las primeras 8 o 9 scrims. Quitando Fnatic y Rogue, que son los únicos que tal. Pero... Infernal Red, si tú te piensas que Asia no draftea mejor que Europa, pues ves otro juego, sinceramente. O sea, ya está. A ver, bueno, no. Eso siempre pasa hasta que llega. No. Lo voy a matizar, Draftea mejor porque sus jugadores tienen otras posibilidades a la hora de jugar. Perdón. No estoy de acuerdo. Yo creo que en Asia también se draftea bastante mal. Pero tiene mejores jugadores, por ende. Pero que el concepto. Yo no lo sé. Que el concepto que tienes tú de cómo juegan en Asia no es el que tienen en Europa. No, claro que no. Se juega de manera diferente. Pero también se draftea mal. Se draftea mal en los dos. Bueno, se draftea mal en general, qué coño. En todos sitios. Pero bueno, pues ya está. No draftea a nadie bien, ¿no? Sí que Bison sí que es bueno. Me ilusiona drafteando. Y C9 también, a veces. Con el ES, pero. A ver, una cosita. La Caitlyn en la LEC tiene un 85% de presencia. 9 bans, perdón, y 2 picks. En la LCK sí que es cierto que está 16 bans, no se ha visto nada. Cero. Pero yo usted escucha, y 100% de presencia. Déjame que diga que dé el dato. Vale, perdón. Y luego en la LPL, ¿cuántos partidos de playoffs llevan en la LPL? No tengo ni idea. Llevan 2 o 5, creo. Solo 12 partidas ronda, estoy viendo. Estoy viendo que la Caitlyn ni en la LPL ni está ni se le espera. 0% de pick y 0% de ban. O sea, no, ni, pero en la LPL no se ha visto nada, ¿vale? Como una, dato, una cosa, para que lo sepamos. Una cosa de la Caitlyn. Si el tema de la Caitlyn no es que se banee, el tema es que cuando se deja una Caitlyn abierta, mira tú la diferencia en el mapa de cómo se juega aquí. Sí, supongo que sí. Pero o sea, a lo mejor también hay cosas que nosotros sabemos jugar mejor. Sí, yo te porro. ¿No? En su día teníamos algunos personajes, hoy no. ¿No crees que haya nada que se pueda jugar mejor aquí que allí?
A día de hoy, en estilos, no. Bueno, yo prefiero esperar. A lo mejor hay personajes. Hailey Sun, a lo mejor con algún personaje es mejor que Meiko. Pues sí, o que... Sí. Iba a decir que quería, bueno. La pues Kylie, sí, puede serlo. La Kylie en el LFK sí que se ha visto mucho, pero estoy viendo LPL. Es que como está ordenado de aquella manera esto, tío. Está ordenado de aquella manera el LPL. No lo consigo ver. Vamos, yo hablo de 5-5, digamos, ¿eh? O sea, personajes puntuales, pues a lo mejor. Pero voy a buscar el EPL. Pim, pam, pim, pam. Sí, el TF Ruroga. Bueno, TF... y que aquí se dijo que la Kaylin no hacía falta esperarla, por cierto, ¿eh? Yo quiero, señalar eso, ¿eh? Sí, pero sí. Dijo eso porque ellos saben jugar la Kaylin, Alejandro. No, porque no le hacía falta. Y dije yo, pues, macho, porque no estaba fuerte. ¿Qué? Pero ¿qué te va a decir? Lo que te quieres trolear. Yo no creo que fuera eso, ¿eh? No, yo creo que lo estaba defendiendo de verdad. A lo mejor tiene razón, ¿eh? Yo creo que yo simplemente lo que... Porque me acuerdo que mi respuesta fue la de una Kylie que sabe jugar, tú no juegas. La LCK, la LPL, no han jugado la Kylie tampoco en fase regular. Pero 12% de presencia en la fase regular la Kylie, ¿eh? Pero yo no entiendo eso porque la Kylie en Asia, durante todas las pidas, es el personaje más baneado con diferencia, creo. Pues este año solo se ha visto la LCK. No. En Asia, en concreto en China, era el personaje más baneado la Kaylin hasta hace... Yo tengo aquí 12.4, 12% de presencia, Quentin. 12.3... Claro, por el coche, sí que tiene razón. Pero 12.3. Hasta ese momento, mira la Kaylin. En la LPL, la Kaylin era permaban 100%, ¿usted? Sí, supongo que sí. En el 12.2, 78% de presencia, con 81 bans, muy baneada. Claro. Y en el 12.1, ¿hubo competición en el 12.1? Sí. En el 12.1 sí que la Kylin era el número uno de tal. Pero a medida que han ido pasando los parches, la Kylin ha ido decayendo de prioridad en la LPL y en la LCK ha tenido la misma todo el rato. Como dato. Yo traigo el dato. No se enfadéis conmigo, gente de chat, por traer el dato, gente. No, qué coño, enfadarse. Si tú dices algo que es así, es así. Es lo que hay, gente, de verdad. Por cierto, estamos en el tren del Haipu. Ya sabéis, estamos sorteando un tremendo PC. Estamos sorteando un PC, gente. Bueno. Oye, en Rebels ha habido peines, tú. ¿En Rebels ha habido peines? ¿En serio? Semek, Adrinint y Mauro. Pues. ¡Hostias! Le quiero dar las gracias. Bueno, gente, gracias a todos los que os suscribís. Vale, gracias a todos. Y ya sabéis que todos los que suscribís entréis en el sorteo de un Intel Core i5 10400 con una GeForce RTX 3060. Un besito para todos vosotros. Lo que hace perder contra Wizards, supongo que sí. ¿Quién era favorito contra Wizards? ¿Era Rebels o era Wizards? Rebels. Es que Wizards yo lo iba de sexto, ¿no? Bueno. Acabó tercero, ¿eh? Claro, sí, porque ganaron a Rebels. Claro. Sí, pero no se esperaba que ganase Rebels, sí. Ni idea. Y 3-1. Hoy la final de segunda, por cierto, ¿eh? Case Guasones. Es hoy. Esta tarde, yes. Vamos a continuar con él. Yo solamente diré que el split de verano en España va a ser increíble. ¡Mamá! Va a estar muy guapo. ¡Cositas, gente! Cosas se vienen. Por cierto, algo que no he mencionado de Rogue antes. Yo creo que en España Rogue es muy odiado. En mi punto de vista. Ojito el año que viene. No son divertidos. Es lo único que voy a decir. El único que... ¡Ah! ¡Qué tonto eres! De verdad. Pero dilo. Sé un valiente y dilo. Sé valiente y dilo. No puedo. No pues puedo. Ya lo digo yo. Dilo tu cuenta. Yo lo puedo decir. Dilo. Yo que metáis el byte y no lo contéis. Yo no he dicho nada. Que saca la pistola para enseñar un parguela que hacía el filósofo. En principio, y como ha puesto Jordi el musicalero en el chat, hola meculillos, el año que viene... Según se está hablando a día de hoy, que yo no sé cómo va esto el tema, esto es un iPhone que me ha llegado, así que la validez, como dice Juste, bueno, tiempo dirá. En principio se está hablando que viene Ago Rogue a Superliga. ¡Cachón! Y G2 Arctic, chao. ¡Potopón! Yo no sé si esto va a pasar, evidentemente. ¿Puedo decir otra vez que me quedo calvo? Yo no tengo info. Exclusiva. Esto es lo que se lleva rumoreando por lo menos 2 semanas, a mí me ha llegado. Ahora, yo no sé si esto es cierto, cuidado. Como diría el filósofo Ibai Llanos en su programa Discutiendo Tranquilamente, hostias. No hay límite de 2 academias, pero si ahora mismo hay 3, ¿no? En España. Efectivamente. Hay 3. Sí. Mandalayos, G2 Arctic y Fnatic. A mí me llegó lo de G2 Arctic fuera.
pero no me había llegado lo del lo de Rogue. Vale, tú también tienes la info esa. Digo, es que a lo mejor nadie dice nada. La primera parte, la primera parte, pero lo de Rogue no, ¿eh? ¿Sabes? A mí sí me llegó lo de que G2 Arctic se podía ir y tal, pero no me había llegado el otro. Es lo que parece que se está hablando. Yo insisto que no tengo ni puñetera idea, o sea. Recordemos que ahora los equipos de League no tienen la obligación, ¿no? De tener academias. No, de hecho, se podrían ir todos y no pasaría nada, literalmente. Correcto. Claro. Claro, sí, sí. Rogues Árticos, me ha hecho gracia. Lo que pasa es que no sé qué pasaría con la plaza. O sea, claro, porque la plaza la tiene Arctic. La plaza de G2. Está en G2. Pero vamos, ni idea, ¿eh? Yo no lo sé. Bueno. Yo no tengo ni idea. No, no, yo ahí no sé cómo va, ¿eh? O sea. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Sinceramente. No tengo. No pero que bueno, es rumor, en plan, todavía no sabemos si va a pasar o no. Yo que no sé. Coño, esto va como va. Hasta tampoco nos hagamos pajas mentales. Claro. Claro, todavía queda un split por jugarse y todo, así que... Yo no tengo ni la más menor idea, la verdad. Más cositas. ¿Alguna? Vemos el partido, ¿cuál fue la victoria de G2? El segundo. El de Lekarim Karma. Podemos hablar de lo asqueroso que es la dupla de Karim con Karma. Yo cuando Karma, veo favor, a Karim Karma, no. Soy el Pepe este de que popularizó Sendo con las gafas y el bigote, que está así en plan de me preparo, ¿sabes? Bueno, está divertido. Sí. Está muy divertido. Está divertido, la verdad. Vamos a poner el segundo mapa. Siki, ¿qué te parece este draft que tienes aquí en pantalla? Segundo mapa, G2 Esport contra Fnatic. Este fue victoria, la única victoria de G2 Esport en esta eliminatoria. Bueno, yo no me lo esperaba para nada a Caps con la Karma aquí junto a Lekarim y la verdad es que es increíble. De hecho, Caps se sintió muy disfrutón, ¿no? Siempre le metemos palos, creo que en esta partida es todo lo contrario. Estaba bastante cómodo con el pick, de hecho se vio, ¿no? En el game como se metió incluso a flashear cosas que dice, bueno, no hacía falta, amigo. Creo que era inmortal Lekarim, es increíble, pero es que era completamente inmortal. Entre curas y la Karma no moría de ninguna manera. Y creo que aquí G2 se sacó un draft de la polla. O sea, sí, claro. Que por cierto, hablando de esto, el Orn después del Braum. Y el Braum contra Nautilus, Chaya. ¿Qué? Y Meles. Sí, sí. Perfección. Sí, sí. 10 de 10. entiendo. Además, yo creo que volvió un poco el Gilisan que no nos gustaba, ¿eh? Estuvo un poquito borracho. En los playoffs creo que va 1-8 en Europa. Ay. Nautilus. Es que yo creo que el Nautilus yo creo que la peña se lo está pillando. ¿Te sabes esa que te cuenta Mindfreak siempre? De, uy, en este 2-8. Draft en el cual no quiero jugar engage, si no tengo una fuente de engage me entra cagalera. Pues creo que el Nautilus se está pillando como refill de no sé qué pillar, pilla Nautilus. Sí. Y creo que con la cantidad de cosas que se están jugando, o contra muchas compos que tienen poco rango, o hay mucho melee, el Braum precisamente, que en esta serie sale dos veces, una por cada equipo, me parece que está súper un derrate de este pick, y los equipos se tienen que dar cuenta, espero que así sea, de que en mi opinión está muy roto el Braum en este tipo de draft. Está roto, en esa situación, pero... Exacto, en este tipo de draft. Pero en este meta que se está viendo tanto Viego, tantas cosas que te saltan a melee, es que es perfecto. Es perfecto. Y de hecho, mientras en esta no partida, entre la Karma y el Braum, hay un momento que a mí me recordó a Mirwin con Malphite el otro día contra el Barça, que hay un momento en que parece que se va a morir tres veces y no se muere, pues con el Lekarim pasa una, que creo que se está a punto de morir también. No. Primero le salva Targamas con el Solari, luego le salva con el Protector, porque le salta después del Solari, está bien el juego, y luego le salva a Karma con los escudos y la renovación de Piedra Lunar, que fue cuando hizo Flash, ¿no? Tres veces la vida. Fue cuando hizo Flash, en plan, amigo. Sí, sí, lo bonito o lo feo de jugar Enchanters en medio es que puedes ir 30, 40 CS por detrás, que te compras un objeto llamado Moonstone y de repente tu campeón es una auténtica locura. Le das a un botón a la E todo el rato, pum, 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 curación. Y ya está. Por decir, al respecto de las palabras de Siki, estuvo disfrutón. A Caps le dijeron, Caps, te vas a jugar una Karma, ¿vale? Vas a estar aquí, tranquilito, no hagas ruido. Yes, quieto. Llévale agua al que esté cansado y no hagas nada más. Es mi sensación. Yo creo que G2 es en esta serie, al menos la sensación que yo tengo, es que hace una buena interpretación del nivel que ahora mismo, o el momento de forma en el que está Caps. Sí, seguro que en el momento, sí. En el punto en el que está Caps, saben que contra humano y tener uno contra uno, no le puede ganar. ¿Qué le dan a Caps? Cosas que sean útiles para el equipo y que brillen tanto o Broken Blade, o Jankos, o Flaked.
Porque en la primera partida soy como una Lissandra, que es para jugar contra LeBlanc, para que le tire una ulti. Y creo que mecánicamente hay jugadas de las que la podría haber jugado mejor y podría haber girado un poco la partida y no la ha jugado correctamente Caps para mí. Y en esta partida juego una Karma. O sea, los drafts de G2, y para mí está bien hecho, están orientados no para que Caps brille, porque no está en su mejor momento. Si Caps estuviera yo mito, creo que... O sea, sí, le darían mucha más prioridad en ciertos picks. No está en su mejor momento, pero eso no quita que Karma esté ultra rota ahora mismo. Correcto, sí, correcto. Sí, sí, sí. Y si la tienes que poner en medio, pues te la pones en medio. Que Karma está igual de rota tanto en top como en blue, como en medio, porque puede ser un buen flex. ¿Y a qué no se lo dan a Broken Blade? Se lo dan a Caps, hombre, porque Broken Blade tiene más carro. Hombre, claro. Si te puedes poner a elegir, pues... Pues a eso voy. A eso voy. Recordemos que la entrevista aquella que vimos hace ya tiempo aquí en Sportmaníacos, que decía Caps que venía un poco tocado mentalmente. Yo creo que eso sigue siendo parte de lo que le pasa a nivel de nivel, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y si se rapa otra vez? Que hace tiempo, o sea, cuando el split pasado dijo que no estaba muy bien, que le había afectado muchísimo, que no se encontraba muy bien mentalmente y tal. Y yo creo que eso le sigue afectando a día de hoy. No tanto, probablemente, pero... Para mí puede ser eso una de las razones. Yo dije, si quieres G2 y quieres volver a ganar en Europa y tu Miller no está 100% de sus máximas facultades para poder competir, ¿sabes qué tiene que hacer este chico? ¿Te lo digo? ¿O se te ha ocurrido a ti ya? No, pero vamos, hombre, yo no lo sé. Yo quiero saberlo. No lo sé. Está claro. Es que vale. Yo ya lo dije, no sé en qué programa lo dije. Vale. El Caps de 2019, gente, no va a volver. No volverá. ¿No va a volver? La vida no nos está diciendo. Hombre, lloraremos. No va a pasar. Yo no pido el Caps de 2019. Pero, hombre, no sé. No, pero aquí hay... Mira, es que todos mal, los... Todos ¿sabes los lo que pasa? Espera, antes de que sigas. Yo creo que nos quedamos con un estigma bastante malo en cuanto al G2 muy bueno, al de Jankos, Perks y tal. Que siempre, todos los años, esperamos que Perks, Caps, Jankos y Mikix sean el mejor jugador del mundo. Y no, eso... De Mikix no. Bueno, de Mikix igual no, pero... Yo creo que tenemos esa sensación. Yo estoy con... Y eso no va a pasar. Lo que yo espero de Caps es que en una partida acierte más del 50% de las habilidades. Es lo que yo pido. No, pero matizando con Gax, el problema no es nosotros como Taps, sino los fans. Y hay una cosa que todos los ciclos se acaban... Y con esto no queremos decir que Caps sea malo, que hay que retirarlo, pero simplemente no. Tener a Caps y a Perks y a Jankos, evidentemente el ciclo ganador, ¿no? Te aseguraba ser top 1, top 2 como muchísimo. A día de hoy te asegura llegar a playoffs y a partir de ahí a pelear en el barro como todos. Claro, claro, pero cuando tú tienes la conversación de siempre Quentin de... son igual de buenos que antes, pero sus rivales son mejores. Son mejores o sea, que antes. ¿Tú crees que Caps está jugando mejor que en 2019 y que en 2020? Pero Caps, si es que el tema Caps está... es mejor jugador, no es que esté jugando mejor. Claro, es que si tú vale, a ver las partidas... Bueno, pero entonces es mejor jugador, pero está jugando peor que en 2019. Sí. No, pero peor no porque él juegue peor, sino porque los de delante son claramente peores. Es que... Hay que ver el League of Legends, lo que ha cambiado. Tú te pones a ver 2019 a día de hoy y decimos que ese nivel no lo vemos ni en Superliga, en las semis de Worlds. Y sé que soy muy pesado con este tema, pero de verdad. El problema es que como lo vemos día a día, no todo el mundo Faker. Yo de Faker le he visto reinventarse 14 veces. He llegado a decir que tenía que cambiarlo porque con Clouser era mejor el equipo. Y a día de hoy, nadie te dice que no es un millionaire de élite. Pues Faker no es normal. Lo más normal es que a partir de ahora, Caps sea muy bueno, por supuesto, pero ya no sea el mejor de dale lo que quieras que te va a ganar la partida. Claro, pero yo no es una cuestión de... Ya, pues yo creo que no está fino. O sea, yo creo que he visto partidas de Caps. Aparte de eso, claro, aparte claro de que eso, no que este fin de semana no está fino, por supuesto. Yo creo que es una cuestión ni este de, ni semanas anteriores. De que no está fino. Es el primero que dice que Caps ya no... Claro, o sea, yo... Pero yo no creo que sea peor. Yo quiero decir, yo no creo... Yo creo que... Que es peor. O sea, yo creo que está jugando mucho peor. En términos relativos y en todo, sinceramente, ¿eh? Yo lo considero. Al igual que creo que todos podemos compartir que Wunder estaba jugando peor antes y ahora está jugando mejor que, por ejemplo, en buena parte de 2021, ¿no? Uh-huh. Yo creo no creo que haya problema por decir eso. Y ha pasado el mismo tiempo para Wunder que para Caps. Y sin embargo, Caps está peor y Wunder está mejor que el año pasado.
No, pero porque eso depende será, ¿no? del perfil del jugador. Yo creo que. O sea, yo también te digo, yo creo que si esto se mantiene. Cuando... Yo creo que si esto se mantiene. Pues ya está, pues el nivel de caps era el que era y ahora el nivel de caps es el que es. Pero yo creo que ahora está en que en todo un, puede cambiar. En una, sí. está en no sé qué problemas tendrá, alguna falta de confianza o lo que sea, porque de nuevo es que en esta misma serie con un campeón hace maravillas y con otro está muy mal. Pero me resulta, yo creo que vamos a tener unas declaraciones de aquí a un tiempo en donde nos digan que caps tenía distintos problemas y que por eso estaba jugando una Lissandra y una Karma. Lo he dicho antes. O sea, ¿no te parece raro que juegue una Lissandra y una Karma? Pero que en toda la serie, ¿eh? En toda la serie. No, son pero picks. Vamos a ver. Pero es que son picks que dentro de la serie son buenos. Otra cosa es que no son buenos. Es que mira, pero este señor es el de dame 20 y medio. Pero porque identifican que contra Humanoid no va a poder ganar. Puede ser. Correcto. Y eso no es malo. No, o sea, no identificar malo, que tu medio no va a poder ganar al otro no es malo. Es verdad. Vale, mira, mi pregunta aquí es, Gax, ¿dejarle la LeBlanc las 4 veces a Humanoid? ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo que aunque le des LeBlanc, te lo puede hacer lo mismo con otros campeones. Es verdad que Fnatic hace eso con la LeBlanc porque Fnatic funciona muy bien con la prio de medio. Mira. Y que tengan las 4 partidas la LeBlanc. A mí, bajo mi punto de vista, no sé si Fnatic podría ganar la prio con otros personajes, que estoy seguro que sí, pero yo lo hubiese baneado, en mi opinión. Pero. O sea, quizás ya Fnatic con la LeBlanc. O sea, puedo comprártelo del primero y el segundo, Gas, pero a partir del tercero no llegarías ya a banearla. Pero entonces, ¿qué dejan abierto? ¿Y qué dejas abierto? Claro, El TF. No, escucha, es que el TF es peor. Perfecto. Pero al menos obligas a la otra persona a que cambie de cosa, tío. Y si te parte la cara con la otra cosa... Pero es que pone, si dejas pues el TF abierto el sombrero, es peor que la LeBlanc. Lo sé. Pero es que, aunque sea, yo que sé, el último mapa, que estás 2-1. No creo. No lo sé. Es muy difícil. A mí te digo, difícil pelearle a Humanoid con casi su mejor personaje. Primero, dejárselo 4 mapas de una serie. Segundo, que solo le intentes pelear la línea en una de las 3 en una de las 4 partidas, porque el resto de picks son claramente para hacerle counter en cierto punto de la partida, pero no, nunca para ganarle el 1-1. El único pick que está ahí para guerrearle la línea es la Ahri. La Orianna va a perder, la Lissandra está al 6, va a perder, la Karma está ahí para otra cosa. Pero una cosa, a veces... O sea, yo estoy de acuerdo con Basi, por supuesto, en la parte de lo de los picks y cómo quieres plantear la partida. Pero también lo que ha dicho Ax, si tú consideras que eres peor que el otro, plantea la serie desde el punto de vista de que eres peor o tienes menos condiciones de victoria en ese carril, también es un síntoma de fortaleza a la hora de tener adaptaciones. Claro que sí. Sí, ahora, no, eso está claro. Volviendo un poco a lo que decía Juste antes de lo de Wunder. Juste, ¿me puedes mirar cuánto juega Wunder este año y cuánto juega Wunder en G2? Hombre, ya te lo digo yo, mucho bueno, más, muchísimo mucho más juega Wunder. Desde, bueno, claro. No en G2, desde verano de 2021, Wunder juega muchas más partidas a League of Legends. ¿Desde que llegan en pre-verano 2021? Claro, y eso es porque tiran los folios, ¿no? Que juegue mucho más. No, eso es porque... ¿Cuántas declaraciones hay de Mikix que dice este año, por lo menos hay 2, en su streaming que afirma, yo es que no este año... He vuelto a jugar al juego porque, claro, bueno, y las veces que jugaba antes se jugaba a basura. Es que los jugadores se piensan y que... Y no es que hayamos vuelto a ver un Mickey extraordinario. Hemos vuelto a ver un Mickey mejor, que no es tampoco ninguna maravilla, ni es para echar cohetes. Pues claro. Igual que Wunder. ¿Hemos visto un Wunder de la super puta hostia? No, hemos visto un Wunder mejor. ¿Que no era muy difícil ser un Wunder mejor que el de 2021? Tampoco. Pero oye, ahí está el trabajo. Y da la sensación de que para los que se han ido ha sido bueno el cambio... Y parece que para los que se han quedado ha sido regular. Porque así hemos visto a Caps bien en temporada regular. Le hemos visto como este fin de semana. Y así como hemos visto series de Jankos buenas, hemos visto series malas de Jankos. Yo voy a defender a Jankos aparte. Y no pasa nada por decir esto. Pero los que mejor están jugando en G2, temporada regular y playoffs, son la gente que ha llegado nueva. Disagree. Para mí sí. Yo creo... Repite. Para mí, los que mejor están jugando en G2 este split, juntando playoffs... Y algo más, ¿no? Yo creo. Para mí es gente que ha llegado nueva al equipo este año. O sea, igual no estoy de acuerdo. Hay picos de Jankos muy buenos, muy buenos. O sea, estoy de acuerdo a medias. Porque... Hay picos. Sí. Broken Blade sí que es verdad que ha jugado muy bien, pero Jankos ha estado muchas veces jodido y se ha jodido el pacing muchas veces. Y lo puedo enseñar en la serie del otro día también y la semana pasada también, o la semana última de temporada regular.
ha tenido que ir abajo a fixear la wave. Porque su botlane tiene muchos problemas laneando. Y eso no sé si es problema de Flaque, si es problema de Targama, si es problema de los dos que no juegan la línea como deberían y tal. Pero muchas veces yo veo el estado de botlane y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos de repente 20 CS behind y perdiendo una oleada bajo torre? ¿O por qué tiene que venir Jankos y en vez de jugar para su topside tiene que venir abajo a pushearme la oleada? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué a level 1 me han quitado los dos summoners o me he muerto? ¿Sabes? Y eso creo que es algo que no se habla mucho y que a Janko le está pasando factura. Yo te he dicho que para mí han sido mejores gente que ha llegado nueva. No te estoy diciendo que todos los que han llegado nuevos estén mejor que Jankos, ¿vale? O sea, sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Y sí, tú mismo sí, lo has dicho. Estamos de acuerdo en que Broken Blade para mí ha sido el mejor de G2. Yo creo, sí. Y yo creo que estamos de acuerdo. Y posiblemente Targamas. Mínimo entra en la discusión de si no ha sido el mejor rookie del split. Y yo creo que no pasa nada. Yo creo que a Caps todavía le seguimos esperando o le seguimos pidiendo mucho más. No, eso seguro. El problema es esta lo que se le pide, no sabemos si lo va a dar. Y eso es un problema de expectativas, porque hay que recordar que, aparte de que Targamas no rookie, de que a Caps le han renovado 4 años, ¿eh? Alejandro. Sí, 2024 creo que es. Alejandro. 4 años, o sea, no es un mes o dos. Y además, el que lo quiera pagar o fichar, ya hemos visto en esta season que G2… Hay que pagar el milloncito. Tienes que pagar cientos de miles de euros, no 4 duros. No, y ya sabemos cómo funciona en G2, ¿eh? Si te vas al banquillo y no juegas, en lo que percibes y cobras es bastante, bastante menos. Alejandro, a ver quién pasa por el ahora. Yo me voy a tirar el triple y voy a decir que yo considero que G2 puede ganar a Rogue sin problema. Vale, me parece bien, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que lo más seguro es que esa serie no la veas. Entonces, ¿qué más da? En ese caso, quiero dejar ya por adelantado que voy a utilizar la carta del ventajismo para decir que si se hubieran enfrentado contra Rogue, les habrían ganado. En el caso, entonces, en el caso de no llegar, de que se les venza antes, utilizaré eso. Y si Rogue gana Misfits, vas a utilizar esa carta. Y si Rogue gana la LEC, ¿vas a decir que G2 ganaría la LEC de haberse enfrentado a ellos? Además, va a pedir perdón. No. Diré, en el caso el que Rogue gane la LEC y no se haya enfrentado en ningún momento contra G2, evidentemente diré que G2 habría ganado. Tíranlo a las drogas, tíranlo a las drogas, gente. Que decir, las drogas, lo siento. Ante todo, coherencia. ¿Vale? Ante todo, coherencia. Ya está. ¿Vosotros queréis opinar que no es así? Entiendo vuestros puntos de vista. ¿Vale? Respeto tu opinión. Respeto tu opinión equivocada. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Ya está, ni nada más. Este es mi punto de vista. No tengo nada más que decir, señores. Sobre esta partida, vámonos a la última, que tenemos un poquito para repasarla. ¿De qué hablamos? Hablamos del partido de Excel contra Vitality. Opinión rápida del partido. Control, puedes poner imágenes un poco de fondo mientras tanto, que no vamos a entrar en profundidad. Como diría aquí con Narváez, bof. De categoría. Excel, bien. Excel, ojo, Excel, teniendo en cuenta lo de siempre, lo que esperábamos. Excel bien, vale. O sea, no, teniendo en cuenta, déjame que termine, teniendo en cuenta las expectativas que solemos tener con Excel, ojo, Excel no está mal, Excel bien. Pero sí, Excel venía en las últimas semanas jugando muy bien. Muy bien. O sea, Vitality, yo veía Excel top 4, sinceramente. Igualmente, yo lo sigo creyendo. Yo no les puse que pasaban de serie, pero sí que pensaba que… Es que el tema es que pensaba que iban a jugar mucho peor. Es el momento de sacar las predicciones. Yo me he quedado con la duda de saber de si hemos visto una serie más apretada. Me he quedado con la duda de saber si ha sido una serie más apretada la de ayer por mérito de Excel o por demérito de Vitality. Y yo creo que son ambas, ¿eh? Ambas. Buena pregunta. Hay un poco de todo. Yo aún así… Voy a decir una cosa que me duele, que va a crear también un poco de controversia, yo creo, y es que aún así, a pesar de lo que estabais diciendo, esta serie, viéndola, pasando los mapas, me creó mucho más interés que el Lebnatic contra G2. Como has dicho, de no a la respeto, el Lebnatic,
el respeto Ignati tu opinión. Contra G2 me aburrió sobremanera. No, no, yo... entiendo lo que me vais a decir, lo respeto todo, sois libres. Pero a mí me generó mucho más, me divirtió mucho más esta serie que la de Ignati contra G2. Para mí la de Ignati contra G2 fue súper descafeinada, quizá por el hype, ¿no?, que incluye ese Ignati contra G2, muy probablemente, pero a mí esta me divirtió más. Yo, pero es que no me puedes comparar el hype que había en 2019-2020 con el que hay ahora. Es decir, son jugadores diferentes y tal. Obviamente no es lo mismo. Lo que dice Siki, yo ahí evidentemente es como él se sintió. En cuanto a la serie de ayer, a mí me parece preocupante, siendo el equipo rival, que el otro equipo cuando pierde se esté descojonando. O sea, aparte de mi opinión, parecerme tremendamente feo, pero... Que Vitality se está descojonando. Predicciones, o... Control. ¿Te por ahí? Sí, sí, se descojonó. Se descojonaron. A ver, yo creo que. Estaban perdiendo Percy, se estaba descojonando. Sí, no, sí. Se estaba descojonando. Estaba y luego, descojonando. Aparte de eso, bueno, entiendo yo que Mark me ha dado 8 puntos por las dos primeras series, ¿no? Joder, 8 puntos, tío, de verdad. Este, sí, sistema, es yo. Este sistema es una mierda. O sea, entiendo yo. Este que yo creo que no me los ha dado porque no sé cuántos puntos me ha dado. Que sí te los he dado. Ah, vale. Vaya morfeada. Se ha dado 9 puntos esta semana, ¿no? Este sistema es un poco. Morfeadita. Este sistema es un poco. Uf. Opinión personal. ¿No debería ser solo un punto más el que se lleve la persona que acierte? No, 1 y 3. Pero yo. No, 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 perdona, Juste. Voy a decir lo que dijo el presentador en Superliga la semana pasada cuando yo me quejé. Como a mí me ha beneficiado, me toca los cojones. Está bien. Yoenishi, bueno, a insultar eres... a tu puta casa, ¿eh? ¿Me escuchas? A tu puta casa. ¿Qué ha pasado? Eso fue lo que dijiste tú. Quentin. Hombre, es que vamos a ver. ¿Eres el presentador, Quentin? Yo, cuando tú te marchas de vacaciones y alguien tiene que capear el temporal y el resto no quiere. Así que alguna vez ha pasado. Eso es verdad, alguna vez ha pasado. Quentin, como persona que quizás alguna vez ha acudido a ese tipo de argumentos para tener razón, ¿vale? Dime. Puedo entender tu razonamiento en este caso, pero pero he de decir que en esta ocasión estoy en contra. ¿Por qué? Pero yo usted. ¿Por qué, sí. ¿Sabes por qué estoy en contra, Quentin? No, pero no te confundas. Porque me perjudica. Te pondría primero. Pero escucha, es que yo también estoy en contra. Es que yo también estoy en contra. Me jode, pues hay que quitarle. Quítale puntos a Quentin. Pero escucha, es que yo ya dije que estaba en contra en Superliga. Y no me apoyó casi todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo. No me apoyó todo el mundo, entonces pues ahora ya... Hombre, es que allí hay una persona que prácticamente ha acertado todos los partidos y yo creo que está mal quitarle el mérito a esa persona. ¿No crees, Alejandro? No sé, opinión personal. Ojalá no, no, yo en Superliga me como una mierda semana a semana, ¿eh? Ojalá te estampes en la final y te adelante Twitter y te metas una hostia. El clip está hecho, ¿eh? El clip está hecho... No, no, es que además va a tener que pedir perdón, o sea... Hombre... Es así, es así. Yo ya he ganado lo que tenía que ganar, ¿eh? Lo demás no me importa. No pasa nada. Acepto. Has ganado la derrota. Lo que tenías que ganar. Pec rojo, acepto. Bueno, no, en la LEC no estaba ganando el chat. Estaba ganando la Twitter. Estaba ganando Twitter. No, hombre, no, está feo. En la LEC, tiene que ganar yo Twitter. Llegué a ganar por bastante margen hasta las últimas semanas que me estampé. Giga un poquito, ¿no? No, no, en la LEC Twitter estuvo ganando bastante tiempo y ganó, de hecho, la temporada regular. Lo que pasa es que ahora está a un punto de Quentin, igual está empatado contigo y usted. Por cierto, no saca un punto. Por cierto, una cosa. Momento otaku que no lo hemos metido hoy. El capítulo 1044 de anime de One Piece, de manga de One Piece, perdón, es el mejor de toda la historia de la serie. Haters, venid a mí. Un beso. Dilo, Rey. Una pena que no vea anime, la verdad. Una pena que me haya quedado en el arco número 3 de esa serie. No, los que decís que es terrible, me gustaría saber qué necesitáis de algún capítulo para que sea bueno. De verdad lo digo, ¿eh? Porque lo que abre este capítulo en cuanto a lore es una puta locura. Sí, respeto tu opinión. Es que oye, no, no lo veo, es que no lo veo. No puedo hacer mucho. Respeto más. Tu opinión, respeto tu opinión. Ok. Me dice Jules, estás a tiempo. A ver, a lo mejor tengo que ver cuántos. 1044 episodios. Pregunta: ¿cómo de lejos? A ver, es manga, se lee bastante rápido, ¿eh? ¿Cómo de lejos está? Bueno, ¿cómo de ¿cuánto de lejos va a llegar Vitality? O sea, ¿creéis que Vitality es, por ejemplo, mejor que Misfits, mejor Vitality. Que G2? ¿Contra quién le toca? Espera, ¿contra quién le toca? Sí que Misfits. Contra G2. Vitality. ¿Contra G2?
Vitality se va a cargar a G2 este fin de semana. Vitality se va a cargar a Misfits. Y Vitality le va a pelear a Fnatic. Este es mi... Este es mi apuesta a día 28 de marzo. Quentin, porro, lo que queráis. ¿Pero ¿Cuándo? ¿Vitality, Fnatic, cuándo? Yo creo que Vitality se carga a G2, Vitality se carga a Misfits y Vitality le compite a Fnatic en la serie del segundo o tercer puesto. O sea, pero a Misfits. O sea, ¿no juegan ahora Misfits contra G2 o me estoy yo fumando por reto? No. Ahora juegan Vitality contra Misfits. Vale. Ya está, ya te entendí, perdona. Estoy de acuerdo con Quentin, menos la fase final. Yo creo que Fnatic le gana, pero Goku le gana, pero... ¿Por qué pensáis que es mejor? Si es un desastre. Yo veo Vitality y digo... Sois buenos mecánicamente, pero sois un desastre. Que entiendo, como ha dicho Gax, que es importante para puntos disputados y demás, pero es que me parece que son... Me parece muy desastre, sinceramente, ¿eh? Pero que tampoco hay mucha diferencia entre los dos equipos que hemos mencionado antes, o sea... ¿Entre G2 y Vitality? No, entre G2 y Misfits tampoco creo que haya una diferencia muy grande con Vitality en cuanto a nivel. Yo creo que no. Creo que que está muy por encima G2, ¿eh? Yo creo que va a haber un choque de realidad, ¿eh, Juste? Puede ser que me lo coma. Puede ser que me lo coma, ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que no. Yo creo que vamos a tener una final... ¿Puede ser una final G2 Fnatic? Sí, ¿no? O sea, en Winners... Fnatic, gana Rogue. Sí, puede ser. Fnatic avanza a la final. G2 avanza a Barça. G2. G2 se enfrenta a Rogue. G2 Rogue. Y. Sí, sí, o sea, puede ser, pero. Final Fnatic Rogue. ¿Cómo de real es eso? ¿Cómo de real es eso? Yo es lo que creo que va a pasar. Uf, que va. Yo. Opinión personal. Yo. ¿Se fue a la verga Quentin? Sí, se le ha caído, creo. Se ha enfadado. Adiós, Quentin. Claro, le dices ha soltado su oración de factores de anime barra manga y se ha ido. Le dices que G2 van a llegar a no sé dónde y claro, dice, venga, yo aquí no me quedo más. Ha hecho drop de mic. Yo lo creo. Yo... Quentin out. Yo, G2 Fnatic y la final. Sí, yo creo que sí. Oye, sí. Si un colaborador abandona el programa antes de que acabe la votación de MVP, ¿le sigue contando o no? No. Se reparten sus votos. Enhorabuena, Control. Hostia. Así que Control. Dale, Control, ¿qué? ¿Has dicho algo en el día de hoy? Control no ha dicho ni una palabra en el programa de hoy. Ni siquiera me habéis preguntado qué tal estaba, ni creo. Ni siquiera qué tal estás. ¿Qué tal estás? No, ahora ya nos importa. Nos importaba hace una hora. No. ¿Has visto algún streamer que hayas visto este fin de semana? Es interesante. No. Nada de nada. Vale, perfecto. Muy bien. Quentin no está, así que es para... En teoría ha vuelto. A Control. Se le ve la cámara, pero... Se le ve la cámara. Bueno, pues tiene unos segundos. Allí, ¿no? Tiene unos segundos para volver. Quentin vuelve al plató para recogerse un MVP. Tiene unos segundos para volver. No sé si le va a dar tiempo. ¿Cuántos segundos quedan? 5, 4, 3, 2... Uno. Nada, pues ya está. Potopón. Lo perdió. Nada, pues no. Quentin perdió el MVP. Enhorabuena. Hombre, me parece una falta de profesionalidad. Es que no quiero hacer bromas con Quentin porque Quentin se lo toma en serio. Está Quentin en el chat. ¿Qué ha pasado? Es que no quiero hacer bromas con Quentin porque Quentin luego en plan. Es que. Y yo, pero si estoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque como te has ido del programa antes de que se acabe, pues has perdido el MVP. Ah, bueno, a ver, yo en este programa lo de los MVPs ya depende. El día que viene MyFreak, el día que está Catarsis. El día que alguien saca una pierna por la ventana, pues una pierna por la ventana. Pues si vas a ser tú hoy. Voy a sacar una pierna por la ventana. Yo te digo que tampoco pasa nada. Pues está Control empatada con él. Yo, el MVP de hoy es Mar Morote porque vuelve a ser un torpe en las redes sociales. Ahí lo dejo. No, hombre, no. ¡Oh! Madre. ¿Cómo? ¿Y eso? No, hombre, no. Lo mataron. Sí. No, hombre, se murió. No, hombre, no. Se murió. Nosotros que nos vamos a ir. Un día más. ¿Cuándo es lo de segunda? ¿Cuándo es lo de LOL segunda? Hoy a las 6 de la tarde, hoy casa contra Guasones. ¿Es la final? Es la final. Vale. Vale. ¿Quién va a ganar? ¿Quién quieres que gane? Claro. O sea, ¿quién crees que va a ganar o quién quiero que gane? Yo quiero que gane Guasones, pero creo que va a ganar casi. Same. Pero quiero que gane Guasones. Si Guasones gana casi, yo ya. Vamos, Legolas.
Ya, Flying. Ahora full HP, gente. Ahora toca Legolas. Hoy no hay Universo Valorant. Mañana hay Universo Valorant. ¿Vale? Universo. ¿Ya cambió el horario en España? Pues sí, me sorprende que el sábado. Sí. De hecho, ha entrado una persona sobre las 4 y ha puesto no, empezaron una hora temprano. Bueno. Sí, ha habido varios, de hecho, ¿eh? Claro, claro, los de LATAM. Mainly los de LATAM. Y ahora, pues nos vamos a ir a Full HP. Han venido a este programa. De hecho, ¿no dicen que ha sido el último cambio de hora que hacemos ever? No. ¿No? No. ¿No se dijo que se dejaría de hacer cambios horarios? Yo leí eso, también. A mí me suena. Que te digo, también te digo, gracias, ¿eh? Porque esta hora de sueño que me han quitado llevo 2 días rejodido, ¿eh? Llevo 2 días. Yo creo... estoy a las 4:15 de la mañana, sí. No, yo creo que decir 2020... se dijo, pero que no. No, ¿eh? Hasta 2026 se mantiene el cambio de hora. ¡Ay, me cam! Ah, creo que en Jódeme. Dicen por aquí que en Estados Unidos sí que es el último. What? En Estados Unidos se estaba votando, pero no sé cómo salió. Ah. ¡Viva América, coño! Pero... arroba Gax. Max Wright, Quentin, Siki. Nos vamos, chavales, al Full HP. No, no, no.